Vamos entonces. Bueno, gracias, Eugenia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas quienes están presentes en esta tarde a través del Zoom, a través del canal de YouTube de la facultad. Es un gusto que podamos encontrarnos en este modo virtual, pero que también permite este acercamiento. Veo caras que me parece que estamos en distintas ciudades, así que creo que es una muy buena oportunidad para tener esta charla debate que acá junto con Gustavo Traverso pudimos acordar y encontrar este momento para juntarnos. Creemos que la temática que está asociado con este momento tan difícil que nos toca atravesar como sociedad, relacionado con esta pandemia de coronavirus, también pone en debate temas que a pesar de la urgencia son necesarios que abordemos, son necesarios que discutamos. Así que bueno, pusimos este título, Geopolítica y vacunas, o Geopolítica y pandemia, estábamos ahí dando vueltas con los títulos, pero tienen que ver un poco con pensar el lugar que tenemos como sociedad. Yo le decía a Gustavo el otro día que conversábamos un rato también, qué lugar toca a la ciencia y la tecnología también en este momento histórico de la humanidad. Y bueno, como digo, nos pareció oportuno hacer esta invitación y desde ya que agradezco muchísimo a todos y a todos por estar hoy acá. Hago una muy breve presentación y ya largamos con la actividad. Nos acompañan Gustavo Traverso, que bueno, que es senador de la provincia de Buenos Aires, además presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Y tenemos el honor de que Gustavo también es egresado de nuestra Facultad de Ciencias Exactas. Él es farmacéutico de larga trayectoria profesional y política en nuestra facultad, pero también en la provincia de Buenos Aires. De manera que es realmente un gusto, Gustavo, recibirte, por lo menos en este Zoom de la facultad, ¿no? La actividad es coorganizada, pero me tomo el atrevimiento este de ser un poquito anfitrión por ser el contacto del Zoom y no más que eso. Te agradezco mucho el acercamiento a la facultad y tener la posibilidad de compartir un rato en la tarde de hoy. Ya te paso la palabra, adelanto un poquitito cuál va a ser la forma, la dinámica de este encuentro. Vamos a hacer una muy breve presentación, Gustavo, después yo podré completar con alguna cosita. Y está abierto el chat, está abierto también el canal de YouTube para después intercambiar también ideas sobre la temática de hoy. Así que sin más preámbulos y presentaciones, Gustavo, te paso la palabra. Muchas gracias. No, gracias a vos, Mauricio, a la secta a vos, a toda la Facu, a mi amigo Carlos Franca, que de alguna forma hizo de nexo para que podamos hacer esto. Veo en la primera mirada, me pongo los anteojos porque, viste, ya a esta edad, de cerca hay que ponerse las gafas, de lejos más o menos bien. Lo veo a Sergio Danino, presidente de CAFAR, presidente del Colegio de Farmacéuticos, a Juan Koch, un colega y amigo, a Juliana Esteche, hija de un compañero militante, un amigo de los buenos, a Gabriela Troyano, bueno, José Brusone, un montón de compañeras, compañeros y amigos y colegas de muchos años, que la verdad que es un gusto poder tratar de disfrutar este debate, ¿no? Porque me parece que lo más importante que nos brinda la democracia, la universidad
y esta suerte de debate permanente que se da respecto de la pandemia, respecto de las vacunas en particular, es un debate que viene muy sucio, viene muy cruzado por intereses personales, por intereses económicos, por intereses políticos, y la verdad que nunca se da un debate con honestidad intelectual en el cual podemos disentir mucho, pero que tenemos que tener algunos parámetros que nos permitan ver qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Así que yo me tomé el atrevimiento de armar, cuando vi, digamos, en una oportunidad, nosotros tenemos una cátedra de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que había tanta confusión, se me ocurrió hacer un seminario, y la verdad que cuando, después que terminó el seminario, que empecé a recibir el impacto que había tenido esa charla, me di cuenta que lo que para mí era algo común y normal en el análisis de la situación de la vacuna, para la gran mayoría era una situación sumamente confusa y compleja. Entonces agarramos y empezamos a trabajar en la posibilidad de perfeccionar ese seminario y darlo en distintos lugares. Así que ahí nos pusimos a trabajar con mi compañero de cátedra, el licenciado José Bruzzone, y armamos. Lo primero que hicimos fue una nota de opinión. Y la mandamos. Y esa nota de opinión también nos sorprende porque empezamos a recibir mucho impacto de los medios de comunicación. De todas las radios, de los medios, salvo algunos medios particulares, en el caso de Clarín y el Diario de la Nación, el resto fue publicada y volvió a seguir teniendo impacto. Entonces dijimos, bueno, sigamos trabajando sobre este tema. Evidentemente es un tema que da para el debate y da para desarrollarlo y profundizarlo. Así que bueno, si podemos empezar a compartir las láminas, nosotros, muchos de los que están acá, y otros no tanto, lo digo por las caras y por las edades, vinimos al mundo en un mundo bipolar, si podríamos decirlo. La Segunda Guerra Mundial, la salida de la Segunda Guerra Mundial, generó una situación de bipolaridad, lo que era el mundo socialista, en cabeza de la Unión Soviética, y lo que era el mundo capitalista, en cabeza de los Estados Unidos. Crecimos en ese mundo, con más y menos, digo, que expresaban distintas formas de acumulación, de producción, de desarrollo social, y allá por los 90, fines de los 80 y los 90, con la glasnost y perestroika iniciada en lo que era la Unión Soviética, particularmente en Rusia, pero, digamos, que tiene un hecho histórico en la caída del muro de Berlín, se derrumba estrepitosamente el mundo socialista y empieza a haber una nueva idea de hegemonía global, que es el mundo del capitalismo financiero, llamado como consenso de Washington. Parece que gana la pelea y que se extiende una hegemonía que en principio iba a ser de largo alcance y que después nos dimos cuenta que no era tanto. Pero bueno, desde los 90 hasta entrados los 2000, se empieza a reconfigurar un sistema hegemónico en el mundo que tiene su impacto en la industria farmacéutica. Y es en los Estados Unidos, fundamentalmente, pero también en la Unión Europea, donde se empieza a armar un conglomerado de empresas farmacéuticas, muchas fusiones, pero fundamentalmente un conglomerado de empresas, que empieza a hegemonizar estos productos que son de características estratégicas, son los medicamentos y las vacunas, y también la tecnología médica. Recordemos, los que somos un poco más grandes, el enorme lobby que desarrolló la industria farmacéutica multinacional a lo largo y a lo ancho de todo el planeta para imponer leyes de patente en cada uno de los conocidas como leyes de patente o de defensa de la propiedad intelectual, tenía determinado nombre, a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, que le permitía preservar una rentabilidad que ellos lo metían bajo la excusa de que era lo que necesitaban para seguir innovando, seguir invirtiendo, seguir desarrollando. Es así como acá en la Argentina también se aprobó una ley de patente en la década del 90, bajo el gobierno de Carlos Menem, que tenemos que decir, comparada con otras leyes de patente de otros países del mundo, es una ley bastante menos intensa de la que se proponían los laboratorios. Y no porque Menem haya tenido una mirada de protección de la industria, sino porque la industria farmacéutica argentina era muy importante, es muy importante hoy en día, pero en ese momento era más importante todavía, e hizo un lobby en contra de la ley de propiedad intelectual y logró que la sanción de la ley de patentes en Argentina sea no tan perjudicial para sus intereses industriales.
Así transcurrieron los 90, enormes corporaciones, fusiones en la Unión Europea, muchas fusiones, Estados Unidos también, de empresas medianas, y se empezaron a armar grandes corporaciones farmacéuticas que empezaron a imponer criterios en el mundo, ¿no? No solo respecto de sus productos, de sus innovaciones, sino con un fuerte trabajo de penetración en los mercados farmacéuticos, en la seguridad social en particular, en aquellos países que tenían seguridad social, pero en general en todos los mercados de medicamentos y de vacunas y de salud de todo el planeta. Acá hay un dato bastante interesante que nos marca también cómo se ha desarrollado este fenómeno geopolítico. Todo esto, y hay un dato que es estratégico en esto, es en la década 90, fundamentalmente después de que empieza a entrar en crisis el sistema tal cual lo estaba concebido como el consenso de Washington, el capitalismo, el neoliberalismo, que es a partir de los primeros cimbronazos de crisis en el sistema financiero mundial, que si todos lo recordamos puede ser el tequila, el efecto vodka, arroz, donde los estados emergentes empiezan a tener dificultades para sostener una estabilidad macroeconómica. Y es ahí donde en todas las empresas empieza a trazar muy fuerte lo que es el capital financiero. Hasta ese momento las empresas farmacéuticas eran de empresarios farmacéuticos o vinculados a la industria farmacéutica que tomaban capitales del mercado de capitales y su objetivo era producir industrialmente, proteger su producto, investigar y penetrar los mercados. Bueno, ya cuando ingresa el capital financiero, ya empieza a tener objetivos que ya no son tanto no tan fuerte la innovación, sino de obtener rentabilidades rápidas y hay importante, ¿no? La máxima rentabilidad, digamos, el capital financiero se caracteriza por la búsqueda de la máxima rentabilidad en el menor tiempo posible. Y es aquí donde empieza una voracidad importante, un montón de descubrimientos de medicamentos y patentes de alto costo, lo que se conoce como de baja incidencia terapéutica. Empieza otro proceso, que es un lobby fuerte sobre el Poder Judicial, la autorización, la presión a las agencias de regulación, llámese FDA, la EMA o la... ¿Qué es lo que ocurre? Entrado los 2000 se empieza a consolidar otro polo de desarrollo, que si bien era importante, fue históricamente importante, empieza a tomar forma la Unión Europea, crea su propia agencia de medicamentos, la EMA, y empieza también un proceso de fusión importante, ya esto, fines de los 90, principios del 2000, de compañías de distintos países. Se funde Astra con Seneca, se funden distintas compañías que eran de origen de países diferentes, pero con la nueva concepción del bloque económico, que es la Unión Europea, van tomando cuerpo y van ocupando un lugar importante en el desarrollo industrial. ¿Qué es lo que pasa allá en entrados los 2000? Que empiezan a aparecer, por ahí no tan visible en materia farmacéutica, pero empiezan a aparecer en la disputa geopolítica y en el crecimiento de su importancia geoestratégica, otro polo de desarrollo. La República Popular de China, ¿no? La Federación Rusa, que salía de la Unión Soviética, hubo un periodo de readaptación al nuevo esquema del capitalismo, y se desarrolla e ingresa también fuertemente ya como Federación Rusa en el mercado o en el mundo global, digamos, en la disputa hegemónica por el mundo, que tiene que ver con la moneda, con los mercados financieros, con el comercio, que tiene que ver con el dominio de los mares, con la cuestión militar. Pero todo esto hace a la disputa geopolítica. La Federación Rusa, la República Popular de China, y también empieza a aparecer un jugador muy incipiente hasta entrar los 2000, pero que ya hoy tiene una potencia relevante en el mundo, y sobre todo en el mundo farmacéutico, que es la República de la India. Avanzamos, Mauricio. Si uno mira, por ejemplo, hoy cómo las vacunas administradas a cada 100 personas en el mundo y mira lo que es azul oscuro, va a ver cómo se representa este mapa. Estos son ejemplos. Después, digamos, el PDF va a quedar a disposición de la Facu, si lo pueden repetir. Yo más o menos quiero ilustrar con algunas cuestiones, pero vamos a ir avanzando para profundizar en el debate geopolítico. Si miran ahí, lo que tiene azul oscuro son los países hegemónicos en general, que son las que más cantidad de dosis han aplicado a su población. Seguimos.
Gustavo, antes de seguir, hay un ruidito de fondo. Voy a pedir a creo que es una, excepto vos, que sea tuyo. Ah, ahí ya se silenció. Así que muchas gracias al que lo haya apagado. Entonces podemos escuchar mejor. Pasamos de pantalla. Ahí vemos América Latina, donde también marca cada 100 habitantes quiénes son los países que más han avanzado. Y fíjense, y anótenlo, que después viene para la charla los porqué, a Chile y Uruguay. Seguimos avanzando. La política de vacunación de COVID, distintos países tomaron distintas políticas. Hay países que decidieron la universalidad de la vacunación y otros la priorización de la población de riesgo. Todo esto es información fácil de encontrar en cualquier lado, no viene al caso. Pero digo, yo quería ilustrar un poco. Pasamos, Mauricio. Acá sí hay un dato bastante interesante, que es la vacuna contra la población mundial. Como por ejemplo China, que es un país que tiene casi el 18% de la población mundial, ha aplicado el 25% de las vacunas. Estados Unidos, que tiene alrededor del 6 o el 7% del porcentaje de la población mundial, ha aplicado el 15% de las vacunas. La Unión Europea, que tiene alrededor del 8% de la población mundial, ha aplicado el 15% de las vacunas. La India, más o menos parecido. Y si nos vamos al África subsahariana, siendo que es casi el 15% de la población mundial, apenas ha aplicado el 0,2 o 0,3% de las vacunas que andan en el mundo. De que estamos hablando de la geopolítica de la vacuna, pero también podríamos decir que hablamos de la geopolítica de la desigualdad, esta vez expresado en el proceso de vacunación. Avanzamos, Mauricio. Hay datos que son importantes de ver, digamos, qué es lo que ha pasado en este proceso. Y esto es un dato central, esto que vamos a analizar ahora, que tiene que ver con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, en el gobierno de Trump, el gobierno anterior, echa mano a una ley que es de 1950, que es la DPA, conocida por sus siglas en inglés, pero en español es la Ley de Producción para la Defensa. Es una ley que les obliga a toda la industria relacionada con el tema de la lucha contra la pandemia, mejor dicho, les prohíbe vender libremente y les obliga a venderle fundamentalmente al Estado Nacional, pero también a los Estados Federales. Por eso aparece, digamos, ese concepto de que se compran todos los respiradores, todos los suministros, y empieza el Estado a tener un rol fundamental en el manejo de la industria estadounidense, la industria de los insumos para la pandemia. ¿Qué pasó? Esto decían que era una locura de Trump, que no iba a ser así, que si había un cambio de gobierno, los demócratas iban a tener una mirada diferente. Pero esto es 1950, Guerra de Corea, fíjense. Es una ley de guerra. Cuando cambia el gobierno, el 20 de enero del año 2021, asume Joe Biden, todo el mercado pensaba que esto no iba a ser aplicable en Estados Unidos y que menos en el mercado de la vacuna. Todo esto había sido aplicado en el tema de insumos, pero que en el mercado de la vacuna no iba a ocurrir. Sin embargo, Biden no solo lo ratifica, sino que profundiza y prohíbe la exportación de vacunas y la exportación de insumos y suministros para la producción de vacunas. Insumos y suministros que hay miles, pero bueno, algunos para graficar esto son los filtros, los tubos y las bolsas especiales de cultivo, ¿no? Son bolsas biodegradables, y también los viales, que ahí no están las filminas, pero es un tema, un insumo limitado y estratégico. Fuerte esta decisión que obliga al laboratorio de la talla Merck Sharp & Dohme, un laboratorio enorme, una corporación farmacéutica enorme, mundial, con sede en Estados Unidos, lo obliga a producir la vacuna de Johnson & Johnson, obliga a escalar la vacuna de Johnson & Johnson, porque como todos sabemos, este laboratorio, mejor dicho, esta compañía que toma cuerpo farmacéutico a través de su función en el laboratorio Janssen, el laboratorio belga, tiene algunas plantas de desarrollo en Estados Unidos, pero no tenía la escala productiva que el momento necesitaba. La autoridad sanitaria de Estados Unidos lo llaman a Merck Sharp & Dohme, que estaba desarrollando una vacuna
vacuna, pero no tenía, vas a fabricar para Johnson & Johnson porque necesitamos escala y tu patente vamos a ver para después. Esto es una decisión estratégica. Esto marca esto y otras medidas más en el mundo, pero esto es fundamental para entender por qué todo lo que fue el inicio de la pandemia, todo el inicio, perdón, del abastecimiento de vacunas tuvo enormes deficiencias, enormes incumplimientos. No solo en los países pobres, que ahora el Banco Mundial le llama países de bajos ingresos, sino en todo el mundo, incluso en la Unión Europea. Seguimos. Bueno, ¿qué vacunas hay? Hoy hay algunas más. Bueno, en el momento de hacer esta filmina, que ha sido 20 días atrás, teníamos 3 patentes americanas, Johnson & Johnson, producción con laboratorio Janssen, Moderna Biotech y Pfizer BioNTech. Johnson & Johnson produce una vacuna, una vacuna de vectores. Moderna y Pfizer BioNTech, una vacuna de las más modernas que utiliza ARN mensajero. Moderna BioNTech es exclusivamente americana. Pfizer se fusiona con BioNTech, que es un laboratorio alemán. El Reino Unido de Gran Bretaña, que también acá hay un proceso interesante, después del Brexit, ¿no? Patenta una de las primeras vacunas, que es la vacuna de AstraZeneca, que en realidad AstraZeneca lo que hace es darle volumen de producción a un desarrollo de la Universidad de Oxford. Es un desarrollo universitario y le da escala de productiva AstraZeneca con miles de convenios, unos cuantos convenios que desarrolla a lo largo del ancho del planeta, incluido la Argentina, para producir su vacuna. También anotemos esto de AstraZeneca Oxford, porque después vamos a ver que tiene un impacto enorme, un dato de esta vacuna. CureVac, que si bien todavía no salió al mercado, estaría ya recibiendo la autorización de la Comunidad Económica Europea. Es una vacuna alemana, es un desarrollo de CureVac, un laboratorio alemán, que va a ser escalado por Bayer, y ahora también me enteré que tiene convenios con Novartis y con GlaxoSmithKline, que va a trabajar o se va a fusionar con laboratorios Sanofi. Entonces, CureVac, en este proceso ha hecho una inversión enorme el gobierno de Alemania, ¿no? Pero esta sería la primer patente pura de la Comunidad Económica Europea. Después tenemos la Federación Rusa, que vaya novedad, ¿no? No voy a decir nada nuevo, pero en agosto del 2020, a través de un Twitter de la Agencia Rusa de Medicamentos, anuncian que tienen la vacuna y bueno, ahí se desató una campaña enorme de desprestigio sobre la vacuna, que no hace falta redundar mucho, porque todos lo vimos, somos argentinos, vimos la enorme, y sigue habiendo ahora todavía un enorme nivel de desprestigio, es tan grande la campaña en contra de Sputnik, que la FDA no la autorizó, y la EMA todavía no la autorizó, a pesar de que todos los países integrantes de la Comunidad Económica Europea se la están pidiendo, y es más, hay algunos países que ya la están comprando, como es el caso de Serbia. Bueno, y Sputnik Light, que no es ni más ni menos que la primera, el primer componente de Sputnik V. Y después China, ¿no? La verdad que lo de China es algo sorprendente, aparece con 3 patentes, pero ya tiene algunas más. Esto es el día a día. Sinopharma, que es Sinopharma Beijing, y después ha desarrollado una planta nueva, una enorme planta nueva en Wuhan, y ha patentado otro producto que es Sinopharma Wuhan. CanSino, que tengo entendido, no estoy 100% seguro, pero que hay capitales canadienses atrás de esta empresa. Por eso se llama CanSino, que es también una vacuna de virus atenuado, como es Sinopharma y Sinovac, la que vamos a hablar ahora, que es de una dosis. Este producto acaba de ser autorizado por ANMAT, por el Ministerio de Salud, y está negociando con la Argentina, ¿no? Con la provincia de Buenos Aires, logró un convenio. Y después esto, que también es un dato a resaltar, lo que es el laboratorio Sinovac, que produce un producto que se llama CoronaVac. Digo, mirarlo porque y hoy dije, miremos Chile y Uruguay, y ahora digo, miremos CoronaVac. Y por último, el otro gran país productor de vacuna es la India. La India tiene un laboratorio
enorme, gigante, que es el principal laboratorio de producción de vacunas del planeta, que se llama el Serum Institute India, un instituto serológico de la India. Ellos hicieron un convenio con AstraZeneca y empezaron a producir a una escala enorme la vacuna de AstraZeneca, que le pusieron un nombre de fantasía, se llama Covishield. Esa vacuna ingresó al mercado argentino en la primera etapa a través del mecanismo COVAX y después se discontinuó. La otra vacuna que tiene patentada, que este sí es un desarrollo propio, es COVAXIN, que es del laboratorio Bharat Biotech, que es un laboratorio indio, y es un desarrollo propio del laboratorio, es una patente puramente de la India. Este laboratorio ha firmado un convenio con la provincia de Buenos Aires por la provisión de 10 millones de dosis. Pero también acá hay que marcar un dato. La India tenía una mirada netamente exportadora y a raíz de la explosión casi exponencial de la pandemia en su propio territorio, se vio obligado a suspender los envíos al exterior y por lo tanto cerrar su importación. Se vio bastante afectada y hoy en día todavía tiene cerrada la exportación hasta que no avance el proceso de vacunación en su propia población. Hay más emprendimientos menores de países. Está Cuba con 6 productos, de los cuales 2 están bastante avanzados, Soberana 2 y Abdala, y algunos otros países que tienen algunos desarrollos, pero que todavía no están a escala mundial. Ayer Estados Unidos anuncia Novavax, una nueva vacuna que dice que es muy efectiva, pero todavía no ha sido autorizada por la FDA. Sigamos, Mauricio. Otra plaquita más. Acá tenemos, esto es un dato, y tómenlo como un dato, en el momento del corte, que creo que es sí, fines de marzo del 21, cómo arrancó este proceso. Leído en términos de una mirada, como estamos hablando de geopolítica, China se está presentando como el gran productor, la escala de China es enorme, seguido por Estados Unidos, en tercer lugar. Ahí, bueno, el cuadro tal vez se pone Alemania y Bélgica, pero si miramos un poco más abajo le podemos sumar los Países Bajos, o sea, Holanda y Suiza, que también como casi 90 millones a nivel de ese corte, la India, el Reino Unido de Gran Bretaña y Rusia, digamos, mirando en esa escala. Después atrás aparecen Corea del Sur, Brasil y Sudáfrica. Pero digo, cuando esto empieza a tomar escala y volumen, China saca un tranco de ventaja importante que creo que hoy todavía lo sigue sosteniendo. Si hacemos un corte hoy, que no tenemos ese cuadro, sigue siendo el principal país productor de vacunas del planeta. Avanzamos. En ese momento también, esto es fines de abril, cuando uno lo mira por laboratorio, AstraZeneca llevaba una ventaja considerable, segundo venía Pfizer, Moderna, Sinopharm, Beijing, Gamaleya, Sinovac, Johnson & Johnson. Esto seguramente ha cambiado, es muy probable que tanto AstraZeneca como Pfizer y Sinopharm estén muy equilibrados, esto ha sido así, pero la capacidad que tuvo AstraZeneca de diversificar su vacuna en distintas plantas del mundo le permitió rápidamente tener un alto volumen de producción. Pero vuelvo a repetir, esto es abril de este año. Pasamos a la próxima información. La próxima, Bueno, acá si quieren pueden ver también, por ejemplo, qué pasó en la Unión Europea. Fíjense la capacidad de vacunación de la Unión Europea, que arranca muy, 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 pero muy lento. Y allá por mayo recién empieza a tomar una curva de crecimiento importante. El proceso fue bastante desigual para dentro de la Unión Europea. Vemos Serbia, que tiene un crecimiento sostenido mucho más fuerte que el conjunto de la Unión, debido a que de entrada negoció con Rusia y con China. Europea estuvo muy pendiente de la capacidad de producción de los laboratorios americanos, ¿no? De Pfizer, de Moderna y de Johnson & Johnson. Si uno se remite hace 2 meses atrás,
La verdad que pedían a gritos, uno miraba las declaraciones de Angela Merkel y de Macron, por decir dos ejemplos, líderes de la Unión, le pedían a gritos a Biden que libere la exportación de las vacunas o que libere la exportación de los insumos, porque todas sus plantas, que eran nada más y nada menos que 65 plantas en la Unión Europea, estaban prácticamente paradas por la falta de insumos. Todo lo que lograba conseguir, y sigue ahora, aplicando, que están en su propio territorio, como es la planta de Pfizer que está en territorio belga. Y si queremos ver desigualdades dentro de la Unión, y Herzegovina. Bulgaria es miembro pleno de la Unión, pero es el país más pobre de la Unión y por lo tanto su proceso de vacunación es mucho más lento. Pasamos a la otra lámina. Esto también marca algunas cuestiones que también tienen que ver con el análisis final. ¿Cuánto valen? Si bien los convenios son de confidencialidad, muchas veces no se tiene el precio exacto, podemos decir que la vacuna de Moderna anda en los $38, la CoronaVac, que todavía nadie puede explicar por qué vale tan cara, $30, Pfizer-BioNTech 20,7, Gamaleya Sputnik V 9,7, Johnson & Johnson 9,7. Y acá hay un dato que tampoco es menor para el análisis posterior, la vacuna de AstraZeneca Oxford de $3,6, o más o menos, digo, es un rango que depende de la capacidad de negociación del comprador, pero esos son los precios más o menos que se están manejando en el mercado. Avance. Eficacia de las vacunas. Este es otro dato extremadamente importante. Y, bueno, Pfizer-BioNTech, 95% de eficacia, Moderna, 91, que son las dos vacunas que hoy tienen en el mercado hechas con la tecnología de ARN mensajero. Después viene Sputnik con 91, Novavax, que le anuncian una efectividad, hoy ya dicen que es 91-92, pero es una vacuna que todavía no está siendo aplicada masivamente. Sinopharm China 79, así, mirando en escala descendente, llegamos que la de menos eficacia es la vacuna Sinovac de China. También es un dato para el análisis posterior, sigamos. Y estos son los pronósticos, pronóstico de producción de vacunas por país a fin del 2021. China, más de 3.000 millones de dosis, Estados Unidos cerca de 2.000 millones de dosis, y después viene, bueno, la Unión Europea, Reino Unido en una escala descendente, y la India. Pero fíjense que los cuatro grandes jugadores del mercado mundial siguen siendo China, Estados Unidos, la Unión Europea, la India, y un poco más atrás va a aparecer la Federación Rusa. Sigamos, son proyecciones, ¿no? Pronóstico. Y acá, vacunas entregadas versus pronóstico. ¿Cuánto de lo que se pronostica cumplen? Bueno, Pfizer tiene pronosticada producir 2,5 millones de vacunas, pero tiene entregado solo... 2.500 millones de vacunas, pero tiene entregado solo 500.000. Bueno, AstraZeneca, 2.000 millones de vacunas, tiene entregado 500.000. Y Sinovac, y así, esto para comparar cuánto anuncian, cuánto pronostican y cuánto después vuelcan al mercado, ¿no? Avanzamos. Vacunas contratadas por opción y aseguradas. Bueno, este es un dato que también tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuáles fueron los contratos que se hicieron y cómo fueron cumpliendo y qué le pasó a cada uno de los países, ¿no? Hicieron contratos con determinadas empresas y después cómo le fueron cumpliendo. Esto es simplemente algo ilustrativo para ver qué es lo que se dice cuando se dice nosotros podríamos haber contratado 13 millones de vacunas del laboratorio X, después hay que ver si te las entregaban y cuándo. Sigamos. Dosis totales administradas cada 100 personas. Y acá vemos América del Sur, Chile va siendo punta en cantidad de dosis, Uruguay segundo, y ya después ahí, si miramos el dato de hoy, ya, este es un dato también de mayo, hoy ya Argentina está en tercer lugar, ha pasado lo que en ese momento estaba Brasil en tercer lugar, hoy está la Argentina, ¿no? En Sudamérica, ¿no? Después entra Centroamérica, que es otro proceso. Pasamos.
Argentina está tercero en cantidad de, en porcentaje de la población vacunada. Y en total de dosis, por el volumen de su población, en ese momento estaba primero Brasil, seguido por México, Chile y después Argentina. Hoy está primero Brasil y segundo está la República Argentina. Sigamos. Cantidad de dosis. ¿Qué porción de la población de cada país está vacunada en América Latina? Por supuesto, Chile hace punta, tiene ya el... Hoy los datos de hoy ya está arriba del 60 Chile, Uruguay está en un dato alto también, arriba del 50, y Argentina está entrando hoy, ya cerrando hoy, ya está en el 30% de su población vacunada con por lo menos una dosis. La velocidad del proceso de vacunación en Argentina es mucho más alto que el de Brasil, y tiene que ver con la disponibilidad de mayor cantidad de dosis. No nos olvidemos que Brasil no firmó con Sputnik. Sigamos. Y acá está lo que está pasando en la Argentina. Bueno, estamos en una facultad de ciencias y todos seguramente han visto este proceso, cómo se ha desarrollado. Hay tres laboratorios argentinos que han realizado convenios con titulares de patente, ¿no? El más conocido, los tres son conocidos, pero lo que más ha hecho ruido estos últimos días en los medios es el convenio del laboratorio Richmond con el laboratorio Gamaleya, con el Fondo Ruso de Inversión para la producción de Sputnik, Sputnik B, que hoy se llama Sputnik Vida. Hay un primer proceso en el cual acá se hace la terminación, pero el laboratorio Richmond está construyendo una mega planta en la localidad de Pilar para febrero o marzo estar inaugurada, con la idea de escalar y producir enormes cantidades, no solo para el mercado argentino, sino para el mercado latinoamericano. Acá entramos en AstraZeneca, que es, esto fue bastante controvertido, fue bastante mediatizado también. AstraZeneca realiza un convenio con el laboratorio Mavic Science y Lyomon de México para producir la vacuna, su patente en Sudamérica, y proveer al mundo, perdón, proveer al continente americano, sudamericano y al Caribe con este producto, lo cual... No se pudo cumplir con los plazos entregados, y tiene que ver, volvimos para la ley de defensa, perdón, la ley de industria para la defensa. Lyomon necesitaba insumos para la terminación de su producto, y nosotros ahí lo que decimos fue un fuerte sabotaje por parte de Estados Unidos de no facilitarle esos insumos al laboratorio de Lyomon. Por lo tanto, hubo 60 días como mínimo de retraso de la producción de vacunas AstraZeneca, que a nosotros nos complicó bastante la vida, a la Argentina nos complicó bastante la vida, no solo porque se retrasó el proceso de vacunación, sino porque se desató algo así como una furia mediática opositora, acusando al gobierno argentino, y particularmente al laboratorio Mavic Science, y a su dueño, el señor Hugo Sigman, de cotuernos, de negocios, de mentirosos. Pero en realidad, esa vacuna, como toda la vacuna de AstraZeneca, fue una de las vacunas más saboteadas de todo el proceso. Y por último, el tercer laboratorio que está, firmó un convenio, o si no lo firmó ya lo tiene terminado, 99% cerrado, es el laboratorio Synergium Biotech, que es un laboratorio que produce vacunas en gran escala, es uno de los principales laboratorios de América Latina de producción de vacunas. Es un emprendimiento realizado por el laboratorio Biogénesis Bagó y el laboratorio ELEA. Produce hoy en día en cooperación, digamos, tiene convenios estratégicos con el laboratorio Pfizer, está produciendo a través de Pfizer y el laboratorio Novartis también, y con, creo que el tercer laboratorio es Aventis, pero está produciendo la vacuna de la gripe, la vacuna de la neumonía y la vacuna del HPV en escalas enormes, de los cuales Argentina exporta. Bueno, este laboratorio ha hecho un convenio con Sinopharma Beijing para producir esta vacuna también en la Argentina y darle prioridad al mercado de América Latina y el Caribe. Avanzamos, Mauricio. Ahora están acá nuestros proyectos propios. Aquellos proyectos eran proyectos industriales de patentes extranjeras. Lo más avanzado que hay en nuestra ciencia es ARVAC, un proyecto de desarrollo de la Universidad San Martín. El segundo es el de la Universidad Nacional de La Plata, de la facultad que hoy estamos,
que estamos charlando, que es el proyecto que tiene Biología Molecular con el INIFTA, si no me equivoco, trabajando junto con el CONICET. Y un tercer proyecto es el del Instituto Leloir, el CONICET y la compañía Biotecnología Vaccines. Esos son los tres proyectos que están en desarrollo con noticias alentadoras preliminares, pero que esperamos poder, antes de fin de año, tener alguna sorpresa de nuestra propia ciencia. Seguimos, Mauricio. Yo acá voy a hacer referencia, voy a hacer un par de apuntes que tienen que ver con decisiones políticas. Nosotros tenemos, por lo menos es mi forma de ver la geopolítica, que la decisión de Estados Unidos alteró fundamentalmente el ritmo de producción en el mundo, que generó inconvenientes, entre ellos la situación de AstraZeneca, Mad Science y Leomón, que generó enormes problemas en la Unión Europea para la producción de la vacuna en sus 60 y pico de plantas por el acaparamiento de insumos, y generó un problema enorme también en la India, que la India tenía muchos convenios con diversos laboratorios, pero fundamentalmente con AstraZeneca, para producir y escalar la producción. Yo creo que es la decisión que alteró el normal funcionamiento del mercado mundial, que acaparó con un solo objetivo, que era producir la mayor cantidad de vacunas para sus propios vecinos, para sus propios habitantes y ciudadanos, para tener una recuperación económica inmediata. Digo, Estados Unidos sufrió una fuerte caída del Producto Bruto como consecuencia de la pandemia. El descontrol que tuvo la pandemia durante la gestión Trump le promovió una enorme caída del Producto Bruto, los confinamientos y la caída de la industria, y necesitaba imperiosamente generar alguna situación rápida para poder salir de esa situación, y eso lo que lo motivó, y cuestiones de sus decisiones políticas, a cerrar la exportación y acaparar todo para su propia población. Y otro dato que no es menor es lo que ha pasado con la vacuna de AstraZeneca en el propio territorio de Estados Unidos. La vacuna de AstraZeneca, que ha sido aprobada por todas las agencias mundiales. La primera, la agencia británica, después la agencia europea, la EMA, el ANMAT, y todas las agencias internacionales han aprobado a la vacuna de AstraZeneca. La FDA no. La FDA nunca le aprobó la vacuna de AstraZeneca. Y acá hay un dato que a mí me hace desconfiar mucho, es el precio. AstraZeneca sale con un producto como propuesta a la Universidad de Oxford a un valor accesible por la crisis que se vivía en ese momento, para que pueda ser una vacuna que la puedan utilizar todos los países. Yo creo también que tuvo que ver con una cartelización del mercado, que había que buscarle la vuelta para que la vacuna de AstraZeneca no se pueda expandir por todo el planeta. Entonces, FDA no la autoriza y le incauta, perdón, le retiene sus plantas, 60 millones de dosis que al día de hoy siguen inmovilizadas en su laboratorio de Albuquerque, Estados Unidos. Pero AstraZeneca tiene una planta en Estados Unidos y no pueden ser utilizadas. Y lo que ocurrió en América Latina, lo mismo. Yo creo que Estados Unidos, como país hegemónico de América, al ver el convenio entre Argentina y México y Astra, hizo todo lo posible para que ese convenio se discontinuara, o por lo menos se retrasara todo lo máximo posible. Un dato raro también geopolítico importante es que es lo que pasó con el Reino Unido y el Estado de Israel. El Reino Unido y el Estado de Israel, todos sabemos, son los principales aliados de Estados Unidos en el mundo. Si no, miremos cómo son las votaciones en Naciones Unidas, y vamos a ver que en todos los casos, incluso cuando se discute Malvinas, los tres votos de Estados Unidos, Reino Unido, Gran Bretaña y Estados Unidos están firmes siempre en contra de Argentina, pero en muchos temas son los únicos que han podido acceder a convenios preferenciales con los laboratorios americanos. Lo de Estados Unidos es algo increíble, 16 millones de dosis de Pfizer a un precio de $25, con el compromiso de que el laboratorio, que el Estado de Israel iba a dar la información de los 9 millones de habitantes que iban a ser vacunados, de la situación de la vacuna, ¿no?, de todos sus efectos adversos, efectos colaterales, etc.
Bueno, lo de Reino Unido, ustedes saben, si uno mira todo lo que ha pasado en Europa, Reino Unido que ha salido de la Comunidad Europea, estando en una disputa geopolítica fuerte en Europa, ha sido el país que más ha avanzado en el proceso de vacunación de todo el continente europeo. No, no quería dejar de pasar esos datos. Y después otra vez aparece lo que a mi criterio es la dificultad que tienen los organismos multilaterales para poder tener presencia en este mundo tan desigual. Pues el Fondo COVAX, que es una herramienta creada por la Organización Mundial de la Salud para que el manejo de la vacuna no sea tan desigual en el mundo. Pobre la gente que tuvo la idea de crear el Fondo COVAX, la verdad que ha sido bastante pobre su actuación, y no es por responsabilidad de ellos, sino por las políticas proteccionistas fundamentalmente de Estados Unidos, que no le ha permitido comprar y acceder a vacunas a precios razonables para poder vender a los países pobres o de bajos ingresos, como dice ahora Naciones Unidas. Esto da mucho para hablar, ¿no? El ataque a la Organización Mundial de la Salud que ha sufrido durante el gobierno de Trump ha sido terrible, el desfinanciamiento y todo. O sea que en el medio de una pandemia mundial ha sido vergonzoso la actitud del gobierno de Donald Trump, y ha provocado enormes problemas en el desarrollo y en las políticas del manejo de la vacuna. Sigamos. Hay un pedido que la Cámara de Senadores de la provincia le ha hecho al señor Joe Biden, que libere urgente las vacunas retenidas por la FDA. Estamos hablando de la vacuna de AstraZeneca, 60 millones de dosis, que deje sin efecto la aplicación de la Ley de Industrias para la Defensa, la DPA, y que libere la exportación de vacunas, insumos y suministros. Después que hicimos esta filmina, apareció este fenómeno de donación, que también después voy a hacer alguna mención de la generosidad del presidente Biden de donar vacunas. Pasamos a la otra placa. También le estamos solicitando a los grandes líderes mundiales, nos estamos sumando a las voces mundiales que están pidiendo al primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña, a Boris Johnson, a Emmanuel Macron, a Angela Merkel, al primer ministro de la India, a Joe Biden, a Xi Jinping y a Vladimir Putin, si también podemos agregar algún otro más, en este momento, ¿no? Que es el momento de suspender las patentes para las vacunas de COVID-19. Es una enorme contribución que le tienen que hacer a la humanidad. No estamos diciendo de eliminarla, de suspenderla en este proceso hasta poder mitigar los enormes efectos que está produciendo la pandemia a nivel planetario, pero sobre todo en los países pobres, que no solo no tienen acceso a la vacuna, sino que no tienen acceso a muchísimos insumos, y que sus economías están siendo absolutamente deterioradas y perforadas por la pandemia. Esta sería una enorme contribución a toda la humanidad. Y por último, hacer referencia a los dichos del Papa Francisco, que lo tenemos en la próxima lámina. Pasamos. El Papa Francisco, una de las voces más fuertes en el mundo que se ha sumado a esto, dijo claramente que la inmunización contra el COVID-19 debería ser considerada un bien común universal, y esto me parece fundamental. Y la última reflexión es, nosotros como argentinos, pero fundamentalmente como país periférico y dependiente, no necesitamos donaciones. Donar es una actitud de beneficencia. Nosotros creemos en la justa distribución de los recursos que la humanidad tiene para poder hacer frente a esto. Así que nosotros le agradecemos al presidente Biden estas donaciones, en las cuales la Argentina no entra, entran otros países, pero esos países lo que necesitan no es que nadie le done nada, sino que se pueda despojar de estos derechos de propiedad intelectual para que todos los países del mundo que estén en condiciones de hacerla puedan producir vacunas para darle soluciones a esta pandemia. Nada más. Gracias.
parece que me excedí en el tiempo, Mauricio. Gracias. Gracias, Gustavo. Confirmamos entonces que cierto ruido que se escuchó durante la charla era tu micrófono. Tal vez sea el auricular, Gustavo, para continuar después. Te lo comento porque era un poquito molesto. Si les parece, seguimos un poquito la dinámica que estaba prevista. La verdad que la charla de Gustavo ha sido muy interesante y ha tocado en varios de los aspectos que podríamos pensar la geopolítica de vacunas, ¿no? Yo, si me permiten, me gustaría abordar un tema que se toca con mucho de lo que comentó Gustavo, pero que me gustaría, como dije al comienzo, hacer un poco de foco en qué papel juega la ciencia, la tecnología y la innovación en esta pandemia, en estos desarrollos de vacunas que Gustavo explicó con mucho detalle y con muchos números. Partimos, me parece también un dato que vale la pena resaltar, de este 2021, arrancando un año que en lo geopolítico, también hay que mencionarlo, venimos de un retroceso en la economía mundial generado por esta pandemia que prácticamente va a ser historia, ¿no? Excepto China, que tuvo un crecimiento muy pequeño de PBI en el año pasado. Venimos de economías que han perdido, creo que el promedio mundial ha sido casi 5 puntos, y en este contexto Argentina, con una economía que venía muy golpeada, termina el año pasado con un 9,9% de decrecimiento del Producto Bruto Interno, y las vacunas en esto aparecen como la solución, ¿no? como la esperanza, como la herramienta para poder superar esta etapa tan difícil que además de lo económico se ha llevado además tantas vidas, ¿no? Entonces creo que como nunca esta idea de la vacuna como herramienta de prevención, como herramienta para superar el COVID, pone nuevamente a estos desarrollos que también ha sintetizado Gustavo en un lugar muy importante. En este 2021, un poco los mismos datos que decía Gustavo, hay reservadas 17,9 mil millones de dosis de vacunas. O sea, los países han comprado dosis de vacuna en ese amplio rango de candidatos para cubrir a sus poblaciones. Hasta ahora las compras confirmadas, según los contratos que se conocen, cubren casi 12 mil millones de dosis, con otros 6 mil millones de dosis en negociación, actualmente ya reservadas como expansiones opcionales de acuerdos existentes. Iba a hacer algún comentario, pero ya lo hizo Gustavo, de cuáles son los principales países que vienen comprando estas vacunas, pero me parece que ya Gustavo lo detalló. Yo tomé los datos, a diferencia de Gustavo, que estaba prestando atención, tomé algunos datos de la Universidad de Duke, que realmente son actualizados a junio, al 11 de junio, cuando miré por última vez, y un poco, cuando uno compara esos datos, dividido en cuatro rangos de países de ingresos muy altos, medios bajos o bajos, en este año 2020, muchos países de ingresos altos ya han comprado dosis suficientes para vacunar a sus poblaciones varias veces, incluso antes de que se aprobaran los candidatos vacunales, y las han continuado adquiriendo en este 2021 en un esfuerzo por recibir las dosis con la mayor rapidez como sea posible. Y debido a las limitaciones de fabricación global, estos acuerdos directos realizados por países de ingresos altos y medios altos
significa que, como decía Gustavo, hay una porción muy pequeña de stock que esté disponible para países con ingresos bajos o medianos. Aproximadamente 6.000 millones de vacunas han sido ya compradas por países de ingresos altos, 2.200 millones por países de ingresos medios altos, y queda 1.500 millones para los países de entre medios bajos y bajos. Y el mecanismo COVAX, que me gustaría después discutirlo un poquitito, para este 2021 ha adquirido, el objetivo era 2.380 millones de dosis. A nivel global, ya también lo explicó Gustavo, son el 60% de estas dosis son administradas por tres países principales productores. Ahí entonces la comparación en algunos casos son hasta obscenas, ¿no? Los países de más altos ingresos tienen 67 veces más dosis que los países de menores ingresos. Por ahí algunos casos se han conocido en cuanto a datos concretos, ¿no? Canadá ha adquirido dosis suficientes para vacunar 10 veces a todos sus ciudadanos, el Reino Unido aproximadamente 8. Entonces, bueno, ahí asociado con este negocio y con esta geopolítica de quién sale primero, porque me parece que también quién sale primero de esta situación de crisis implica también cómo se reactiva la economía y qué pase hacia el interior, por supuesto, de las políticas locales de cada uno de los países, ¿no? Pero bueno, tal como está hoy el juego, cómo se dieron las cartas, en este derrumbe de la economía global, los datos del primer trimestre de 2021 de las compañías farmacéuticas obviamente dan números muy, muy alentadores, tanto en valor de acciones como en ingresos de las compañías farmacéuticas, ¿no? Por ejemplo, el Johnson & Johnson, que por ahí fue una de las que Gustavo hacía hincapié, reporta ingresos netos, son, no sé si por ahí vale la pena el número, simplemente para tener idea también de qué se trata, ¿no? De qué se habla cuando se habla de grandes compañías farmacéuticas. Factura en el primer trimestre de este año $22.321 millones de dólares. Y esto implica un aumento del 8% respecto de los primeros tres meses del año pasado. O sea, estos son los niveles que estamos discutiendo cuando hablamos de qué intereses están puestos en juego. Bueno, frente a esta completa, me parece, inequidad frente al acceso y frente a la producción, creo que está relacionado, obviamente, uno con otro. Me gustaría hacer algún comentario sobre qué pasa con la gobernanza global respecto de salud. Gustavo decía, tenemos a una Organización Mundial de la Salud muy, muy, muy atacada, muy debilitada, y aparece este fondo o este pilar, como le llaman, de las vacunas, COVAX, que es parte de una, que también estos nombres que aparecen, ¿no? Un acelerador que pone en marcha la coalición para la promoción de las innovaciones en pro de la preparación ante epidemias. Este es tal vez estas siglas en inglés la hemos escuchado, es la famosa o ya también escuchada CEPI, que es una alianza a su vez entre Gavi, otras siglas, y la Organización Mundial de la Salud, que buscan acelerar la búsqueda de vacunas eficaces y que lleguen en distribución a todos los países. Decía Gustavo que ha fallado un poco en sus objetivos. El objetivo que se planteó COVAX para este año era la adquisición de 2.000 millones de dosis que puedan ser distribuidas equitativamente para finales de este año. Y ahí hay una progresión, yo fui buscando, hasta el 9 de marzo habían conseguido, o se habían enviado 12 millones a 29 países, el 29 de abril 43 millones a 119 países, y hasta ayer, 14 de junio, había entregado
87 millones de vacunas COVID a 131 países participantes. O sea, casi a mitad de año apenas está alcanzando un 4,3% del objetivo. Y creo que vale la pena pensar un poquitito en el fondo COVAX, porque me parece que tiene que ver con esto que decía, con la gobernanza mundial que se está dando globalmente, y cuál es el rol de la Organización Mundial de la Salud. Creo que ha quedado, luego del ataque de Trump a la Organización Mundial de la Salud, y esta sustitución por COVAX, me parece que hay mucho para discutir de política ahí, ¿no? Porque cuando decimos este fondo CEPI, fue fundado en Davos, por el Foro Económico Mundial, lo integran algunos gobiernos, y aparecen nuevos jugadores, como por ejemplo la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Wellcome, y aparte tiene aportes de países, bueno, varios países, Kuwait, Lituania, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Panamá, Arabia Saudita. Y la otra pata de COVAX, además de la OMS, es Gavi. Y Gavi tiene también como socios o como constituyentes, además de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, al Banco Mundial, y nuevamente aparece este aporte importante de fondos y de decisión de política de la Fundación de Bill y Melinda Gates. Entonces, este fondo COVAX, entiendo, ha tenido también algunas críticas. Por ejemplo, ahí hay un editorial muy, muy fuerte respecto de las críticas a COVAX que salió en la propia editorial de The Lancet, donde pone en duda un poco cuál es el efecto final del fondo sobre la forma en que estamos atacando la pandemia. O sea, esto, un poco la crítica que hacen en este editorial, habla de que se esperaría mucha mayor transparencia y precios justos y compartir información de propiedad intelectual, tecnología y conocimiento como objetivos que uno podría pedirle al fondo COVAX. Pero bueno, a mí me parece que ahí empieza a tener juego la creación de conocimiento. Me parece que empieza a tener claramente cuál es la función de la ciencia, de la tecnología y la innovación en esto, y dónde ponemos el eje, ¿no? Porque las compañías farmacéuticas obviamente tienen como idea, como pilar, la protección de la propiedad intelectual. Gustavo mencionó algo, ahora por ahí podemos volver. Hay un estudio también respecto de esto, de cuál ha sido el impacto, o cuál ha sido los países que más han producido, no patentes, que ya las señaló Gustavo, sino me vine para el lado a investigar un poquitito de cómo venía siendo la producción de conocimiento medida en publicaciones. Y ahí nuevamente un artículo que salió en marzo de este año, donde se hace un análisis bibliométrico, muestra que la creación de conocimiento sobre vacunas COVID está centrado, bueno, en Estados Unidos, en India, en el Reino Unido y en China. Entre esos cuatro países concentran aproximadamente el 70% de las publicaciones que aparecieron en revistas internacionales de la temática. Las patentes, está clara cuál es la tendencia. Y en esto me parece que el rol de los estados es central. Me parece que lo que comentaba Gustavo respecto de la operación, o de, lo que comentaba Gustavo, se llamó Operación War Speed, lanzada por Trump en mayo del 2020. Más o menos se calcula que se pusieron a disposición de las compañías farmacéuticas 12 mil millones de dólares. Cuestión que
aseguró al gobierno de Estados Unidos la provisión primera en las vacunas y a precios que, bueno, Gustavo hablaba de dumping en su charla. Bueno, es un ejemplo donde cuando uno empieza a leer un poco, ya comentó Gustavo también todo el efecto que produce Biden cuando toma, si bien de la desarticula al asumir su gobierno, en realidad le cambia el nombre, pero sigue estando muy activa esta forma de política. Y a mí un poco me llama la atención que no solamente por la cantidad de recursos financieros, de dinero entregado, sino también por esto que mencionaba de las leyes utilizadas en la guerra de Corea, muchos comparan esta operación, esta carrera de Estados Unidos con la vacuna, con el proyecto Manhattan, ¿no? Y a mí me parece que ese, desde el punto de vista de la creación de conocimiento, de la ciencia y la tecnología, debería darnos un poquito de encender algunas luces respecto de cómo estos desarrollos en vacunas, en salud, pueden compararse tan fácilmente con un proyecto que llevó a la creación de la bomba atómica, ¿no? Decía que en febrero también Lancet mostraba estos mismos datos, ¿no? 10.000 millones de dólares en fondos públicos y de organizaciones sin fines de lucros para financiar las vacunas, fue más o menos el monto que recibieron las distintas compañías farmacéuticas. Tal vez, aparte, subestimado este monto, ya que muchos datos sobre estos proyectos no son públicos. 5 farmacéuticas recibieron cada una entre 1.000 y 2.100 millones de dólares. Y a cambio de este financiamiento, como decíamos, los países de altos ingresos, es así como se puede asegurar contratos para recibir estas dosis suficientes para vacunar a toda su población y varias veces más. Esto está afianzado en las políticas de patente, ¿no? La política de patentes, bueno, como definición de patente, como derecho exclusivo concedido por un Estado al inventor de un nuevo producto o tecnología, para ser explotado comercialmente en un periodo de tiempo limitado y a cambio de la divulgación de la invención. Esto es una definición bien conocida. En ese caso, tenemos la patente como un monopolio de la producción. La industria farmacéutica, entonces, descubre, desarrolla el medicamento, se patenta para que nadie más pueda fabricarlo. Y esto es lo que le permite, estoy diciendo por ahí cosas obvias, pero vale la pena para pensar un poco, en todo caso, esos precios que daba Gustavo, ¿no? Para cada una de las dosis de las distintas empresas farmacéuticas. Una de las propuestas que hubo para acelerar la producción de vacunas, porque recordemos que estamos en pandemia, fue diseñado por la OMS, y se llamó este mecanismo setup, es acceso mancomunado a la tecnología contra COVID-19, un mecanismo global para compartir información de forma voluntaria, conocimientos, datos, propiedad intelectual de tecnologías en el extremo para la lucha contra el COVID. Esto fue lanzado en junio del año pasado y suscribieron 40 países y hasta ahora el programa, luego de conocerse algunas de las patentes, algunos logros hayan madurado, bueno, no ha tenido ninguna compañía que haya puesto a disposición de un tercer o de un segundo socio esta información. O sea, más allá de que por ahí tal vez el resultado podemos decir que era esperado, fue una política diseñada por la Organización Mundial de la Salud. O sea, nuevamente me parece que hay ahí en cuanto a geopolítica, hay una discusión sobre el rol de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Lo comentó Gustavo, la Organización Mundial del Comercio tuvo su sesión y comenzó con este análisis de la propuesta que hicieron India, Sudáfrica, en octubre del año pasado, que proponen suspender la implementación y aplicación de determinadas, al menos, obligaciones, incluyendo
patentes, derechos de autor, diseños industriales, bueno, todo lo relacionado con COVID, en particular vacunas, al menos mientras dure la pandemia, ¿no? Siempre se habla de suspender de forma provisoria. Nuevamente, la iniciativa cuenta con el aval de 60 países que lo patrocinaron, otros 100 que lo apoyaron, Argentina fue uno de los primeros en hacerlo, organizaciones civiles a nivel global, pero bueno, ha sido rechazada desde su presentación principalmente por los países desarrollados y donde se encuentran las potencias, las principales compañías farmacéuticas. Y esto ha generado también una postergación del debate tan necesario en la Organización Mundial del Comercio sobre esta temática. Hay datos que van variando, pero esto es sumamente preocupante porque hay nuevamente, ¿no?, el 80% de las dosis son acaparadas por solamente 10 países, mientras que, bueno, esto, yo tenía ahí el dato, 130 no tenían todavía ninguna dosis y otros ya se sabe que no la van a tener hasta el 2023. Yo creo que aquí el mundo necesita darse, bueno, esta discusión está planteada, seguro, pero digo, me parece que frente a una pandemia tenemos que tener pensado un sistema de fabricación de vacunas que tengan alcances regionales, que puedan producir vacunas de forma independiente y no que requieran la importación de sustancias farmacéuticas de otras regiones del mundo. Existe una necesidad particularmente aguda en América Latina, el continente africano, el sudeste asiático, el Pacífico, con una fabricación distribuida de manera más equitativa, ya sea por COVAX o un esfuerzo futuro similar. Creo que se podría aprovechar una amplia red de socios. Creo que lo que menciona Gustavo al final de su charla sobre la posibilidad que está teniendo el país de acceder a este tipo de asociaciones es muy interesante. En América Latina, la crisis sanitaria encontró a nuestro continente muy desarticulado como bloque regional. Eso ha hecho que nuestros estados se encuentren en un lugar de compradores periféricos, como también ya ha mencionado Gustavo, países dependientes, cada país por separado intenta conseguir vacunas, desarrolla estrategias propias de vacunación también fragmentadas y descoordinadas, y creo que es necesario plantear que en el corto plazo tengamos la posibilidad, ya sea a través de Mercosur, ya sea a través de otros sistemas de cooperación regional, tener otro tipo de acercamiento al mundo en este tema. Y a nivel Argentina, el otro día el presidente Alberto Fernández dijo, cuando estaba en el laboratorio, cuando acerca del laboratorio Richmond, estos últimos días, que Argentina es reconocida por sus altos estándares de calidad, ¿no?, en cuanto a laboratorios. Cuenta el país con 190 plantas de producción, hay que resaltar que también tenemos producción pública de medicamentos y vacunas, hay aproximadamente 40 laboratorios, fábricas distribuidos a lo largo y ancho del país, con ciertas capacidades que pueden reforzarse y pueden ser aplicadas para estos desarrollos. Decía el presidente que de reunir las condiciones necesarias, la Argentina podría contar con una capacidad de producción de ciclo completo de entre, la estimación que hacía era 40 millones de dosis de vacunas mensuales. Pero para poder desarrollar ese potencial es necesario, decía el presidente, seguir trabajando en la integración de capacidades de las cadenas regionales para asegurar la provisión de insumos críticos. En este sentido me parece que apunta la política de producción nacional con empresas, con laboratorios como Richmond y MacScience, pero me parece también que es importante resaltar que hay políticas de producción pública de medicamentos y vacunas. Se acaba de lanzar, está abierto una convocatoria muy reciente de estos proyectos de fondos sectoriales del FONARPSEC, junto con la ANLAP, con la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que está abierta para producción también de vacunas, permiten asociaciones público-pública. Yo creo que eso
es una política que como país tenemos que darnos, tenemos que discutirla y tenemos que plantearnos seriamente una discusión a futuro sobre estas temáticas. Iba a mencionar dos o tres líneas sobre lo que Gustavo ya adelantó. Tenemos en la Universidad Nacional de La Plata también desarrollos sobre candidatos vacunales, o sobre un candidato vacunal. Es el trabajo que desarrollan los grupos de los profesores Docena, del profesor Azzaroni. Me parece que ahí hay un aporte de la ciencia y de la tecnología local a esta problemática que me parece que tenemos que aprovecharlo como oportunidad para que el país tenga una vacuna propia a mediano plazo, pero también para que esta discusión sobre las capacidades locales tengan también la posibilidad de coordinar apoyos nacionales, pero también regionales. Me parece que aquí se abre un debate que la pandemia nos encuentra muy desarticulados, ¿no? O sea, cómo hacer para escalar este tipo, para escalar y para pasar a fases clínicas, por ejemplo. Este tema me parece que es central que lo pongamos en la agenda pública para la discusión y para pensar qué modelo de desarrollo de país en temáticas de salud nos vamos a dar. Yo decía que el plan de Estados Unidos se compara con el proyecto Manhattan y la historia del proyecto Manhattan se termina de una forma muy, muy, como podemos decirlo, muy trágica para Oppenheimer, especialmente cuando dice que con el proyecto Manhattan la ciencia conoció el pecado, ¿no? Creo que, bueno, tenemos que ser capaces de construir un futuro donde la ciencia y la tecnología sean elementos de soberanía, que reconozca la salud y el acceso a las vacunas como un derecho humano y universal, y creo que ahí, como universidad, tenemos mucho, mucho para aportar. Bueno, muchas gracias. Si les parece, teníamos, bueno, yo estuve no mirando el chat últimamente. Si está Eugenia o Gustavo, si vos estuviste viendo y querés empezar para empezar con el intercambio. Confiamos en Eugenia. Si no, miramos, espera. En todo caso, Mauricio, que porque es largo el chat. Por eso. En todo caso, los micrófonos están abiertos y si alguien quiere hacer alguna intervención, es cuestión de que cada uno se saque el micrófono y entablamos un poco el debate, como era la idea. Perfecto. Mauricio. Sergio Damiño. Sí, bueno, yo voy a agradecerle la invitación. Soy farmacéutico, también egresado de la Universidad de La Plata, con mucho orgullo. Y bueno, me parece que esta pandemia nos tiene que dejar como enseñanza que como país tenemos que aportar a nuestra ciencia. Yo creo que tenemos una ciencia bárbara al cual no apoyamos, no le damos continuidad. Y creo que con muy poquito nosotros también estamos en condiciones de hacer una vacuna. Siempre se nos van los científicos y triunfan en otros países. Me parece que ahí tenemos una falla que tiene que ser una política de Estado en la cual
gobierno que tengamos, gobierno que tiene que apoyar. Porque tenemos la materia prima para hacer ese tipo de medicamentos y realmente no lo aprovechamos. Y sí, yo coincido con ustedes, Mauricio, que tenemos la universidad con un potencial bárbaro que a veces no lo estamos aprovechando. Es un poco lo que yo lo veo humildemente, de política no sé nada, pero me duele cuando se van los científicos que salen en los diarios y triunfan en otros lados, siendo que acá con muy poquito hacen un montón de cosas. Yo creo que ahí es lo que nos tiene que dejar esta pandemia como enseñanza. Gracias, Sergio. Me parece que la posibilidad de los desarrollos anunciados, tanto de los tres laboratorios que describió ya Gustavo, creo que tienen que ver con una capacidad instalada en el sector productivo local, que me parece que es un efecto de una universidad pública que tiene un desarrollo científico-tecnológico importante. O sea, me parece que por eso ahí la ciencia y la tecnología están directamente relacionadas con la temática, y en eso no es solo la decisión política o la decisión económica de un grupo. Me parece que ahí hay un aporte de conocimiento claro, y bueno, lo que también creo que, como terminé recién y Gustavo también detalló, los desarrollos en universidades nacionales, yo agregaría una cuarta en la Universidad del Litoral al listado que mencionaba Gustavo. Bueno, dan cuenta de un sistema científico-tecnológico que también está atento a estas necesidades, ¿no? Y que rápidamente puede, a pesar de no contar con miles de millones de dólares, de alguna forma ponerse a disposición de crear, ¿no? De crear conocimiento en una temática. En el caso de La Plata, que lo conozco muy, muy de cerca, porque vengo conversando mucho con los investigadores, investigadoras, tiene que ver con una decisión de decir, bueno, lo que estamos haciendo hasta ahora, si bien era otra línea, podemos, y en ese podemos, en ese reconvertirse, creo que da cuenta de una capacidad, de una potencialidad para aplicar el conocimiento que tenemos en nuestras instituciones muy fuerte. Y en poco tiempo tenemos resultados en fase preclínica, pero que son muy, muy auspiciosos. Yo creo que eso es una buena respuesta del sistema. Sergio, una reflexión respecto de tu... Porque lo tuyo fue una reflexión, no una pregunta. Nosotros, como Argentina, cuando nosotros miramos el proceso del desarrollo científico de Argentina, tuvo producciones extraordinarias. Ahora, de la noche de los bastones largos, allá por el 66, hasta el 2003, lo único que hubo fue un fuerte deterioro del sistema científico. ¿Por qué? Fundamentalmente por desfinanciamiento. Vos querés algo que no funcione, lo desfinanciás. Y si vos miras los presupuestos del año 66 en adelante, con alguna intención por parte del gobierno de Perón y después truncado por Isabel, o alguna intención por parte del gobierno Raúl Alfonsín, tuvimos que esperar hasta el 2003 para que alguien vuelva a decir vamos a financiar la ciencia. Y después, ¿qué es lo que financiar? Porque también hay otra discusión, ¿qué es lo que se financia y cuáles son los lugares de desarrollo estratégico que la Argentina necesita imperiosamente de financiar? Y también tiene que ver con la necesidad de poder construir soberanía. Ningún país construye soberanía, menos soberanía sanitaria, sino invierte en este proceso, que es el proceso de innovación. Porque yo quiero rescatar una cosa de esta discusión. Argentina es la quinta industria multinacional del planeta. O sea, nosotros, para tomar patentes de otro lado y darle dimensión productiva, somos extraordinarios. Tenemos laboratorios como los que vos conocés, que todos conocemos, que tienen plantas en todo el planeta, en China, en Rusia, en Bangladesh, en Brasil, lugar del mundo que vas a encontrar a Bagó, a Rue, Menelea, a Sidu, es increíble. Ahora, si ese proceso de altísima calidad y desarrollo productivo no le encontrás una síntesis en el proceso de innovación,
es lo que a veces es tan caro y de a lo mejor no resultados inmediatos, que lleva mucho tiempo. La verdad que está bueno porque vamos a tener industria potente que va a pagar buenos salarios, pero es un proceso incompleto, es un proceso manco, porque no construye soberanía. Digo, porque siempre vas a estar dependiendo de que alguien te ceda la patente para poder producir. Y en esto, yo soy un admirador de la industria farmacéutica argentina, más allá de todas las diferencias desde el punto de vista de los precios, la discusión, el manejo de la seguridad social, digo, porque es un nicho industrial donde hemos logrado altísima calidad, y no cualquiera, digo, Argentina tiene muy pocos nichos, industria alimenticia, industria de medicamentos, todo lo que es acero para la industria petrolera, aluminio, digo, pero no hay muchos más, hay pocos. Uno es la industria farmacéutica. Entonces nosotros solo tenemos que cuidar, pero si nosotros no construimos un proyecto político que enganche la innovación con ese proceso de desarrollo industrial, la verdad que vamos a ser siempre importadores de paquetes tecnológicos para que la industria lo escale. Y un dato que no es menor, digo, que nosotros lo tenemos que tener en claro, es que Argentina tiene un sistema de salud lo suficientemente confiable para que todos los laboratorios que hicieron prueba en fase 3 hayan venido a la Argentina. Porque los datos que produce la Argentina son confiables. Y esto también es un orgullo argentino. Pero con todas las deficiencias y todo lo que nos enojamos con el sistema de salud, digo, vino CureVac, vino Pfizer, vino casi todos los laboratorios mundiales vinieron al sistema público de salud argentina para hacer sus pruebas experimentales en fase 3. Y eso no es porque somos conejitos de India, eso es porque la reproducción de la información es confiable y los datos sirven. No, y en eso también tenemos que estar sumamente orgullosos. Pero coincido con vos, digo, me parece que todo esto, digo, Alemania, cuando vieron que CureVac era una vacuna potente, Angela Merkel, el Estado compró el 23% de las acciones. Nosotros no es que no tengamos la voluntad, ojalá lo haríamos, pero tenemos un déficit fiscal, déficit de la balanza comercial. Ojalá me juntaría mañana Axel Kicillof o Alberto Fernández con los muchachos que están desarrollando la vacuna y ya, yo tengo 1.000 millones para vos, 2.000 millones para bueno, no los tenemos. Hoy necesitamos una urgencia que es comprar la vacuna al precio que nos venden en el mercado. Vuelvo a repetir, hay vacunas que las conseguimos baratas, como la de AstraZeneca, hay vacunas que son carísimas. Bueno, hoy tenemos que vacunar. Pero digo, esto es interesante pensarlo en términos de no hay soberanía si no hay innovación. Pero la soberanía es la capacidad que tiene un país de tomar decisiones por sí mismo. Pero si nosotros en materia de salud no tenemos innovación, y lamentablemente vamos a estar en problemas siempre. Comparto acá para quienes están siguiéndonos también por el canal. Y agradecer también a Mario Pérez, que dice que es integrante del CONICYT de Uruguay, en representación de los trabajadores. Ah, Mario, no había visto, perdón, la pantalla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora sí vi que saludaste. En representación de los trabajadores, y es coordinador del Departamento de Desarrollo Productivo del PIT-CNT. Dice que en marzo realizaron un seminario Vacunas y Geopolítica y desarrollo, si les interesa, puedo enviar algún correo electrónico y la relatoría del seminario. Como no, Mario, podemos ponerlo a disposición junto con el material que va a mandar Gustavo. Muchas gracias, no sé si querías decir alguna palabra, no, además del saludo. Lo emocionante siempre de intercambiar es que demuestra que somos más hermanos de lo que pensamos a veces, ¿no? La mayoría de las cosas que ustedes dijeron, y me perdí la primera parte, lamentablemente, porque estaba en una conferencia con Brasil, las coincidencias, ¿no? Nosotros en ese seminario invitamos al gobierno que no quiso estar, agradeció, pero por cuestiones de agenda no quiso estar, pero estuvo toda la academia, la industria farmacéutica, investigadores de todo tipo, trabajadores, sindicalistas, lo hicimos muy amplio. Y las coincidencias con las cosas que ustedes plantean es grandiosa, ¿no? Y nosotros las conclusiones fundamentales, digo, ustedes lo van a leer cuando le enviemos eso, coinciden con las preocupaciones que ustedes tienen, y nombro algunas nada más para no quitar tiempo, digo,
la necesidad de desarrollar el concepto de soberanía. El que esta pandemia, a pesar de que todo fue malo, tiene un aspecto bueno, y es que puso en relieve la capacidad de nuestros investigadores y científicos. Quedó demostrado frente a la sociedad el nivel y la calidad de nuestros investigadores, ¿sí? A nivel mundial. Les pasa a ustedes, nos pasó a nosotros. La capacidad de poder fabricar vacunas. En el Uruguay, hasta el año 80, había un instituto que fabricaba las vacunas que se daban en el Uruguay. Entonces, y no costaría demasiada inversión poder instalar para una emergencia como esta. No digo fabricar HPV, varicela, sarampión, etcétera, etcétera, sino para una emergencia como esta, que sabemos, y ya estamos advertidos por los científicos, que van a venir otras pandemias como esta, probablemente, ojalá que no, pero probablemente, estar preparados para esas cosas. Y por último, también otro tema, la importancia de la integración regional, porque podemos complementar infraestructura, conocimiento, etcétera, etcétera, entre lo que está trabajando, para no ir muy lejos, Argentina, Brasil, Uruguay, una complementación. Y el papel del Estado que nos pone otra vez en el tapete la discusión sobre el rol del Estado. Tú lo decías, Mauricio, digo, la inversión que hicieron los estados para la investigación de estas vacunas, ¿no? Y que la apropiación de los excedentes se los está quedando la industria privada. Entonces, esas cosas hay que repensarlas, hay que reverlas y hay que lucharlas para que esto cambie, y el papel del Estado es fundamental. Solo eso y muchísimas gracias. No pensaba intervenir, me aproveché de tu bondad. Gracias. Gracias, Mario. Mario, yo hoy cuando hacía mi disertación le mostraba Chile y Uruguay, bien remarcado que han avanzado fuertemente en el proceso de vacunación. Sin embargo, cuando uno mira los resultados epidemiológicos, no son buenos. Tanto Chile como Uruguay están sufriendo crecimiento de los casos y crecimiento de las tasas de muerte. Es más, la semana pasada, el área metropolitana de Santiago fue decretada en cuarentena total. Entonces, cuando uno tiene que ir a la reflexión, qué es lo que pasó, también acá hay un tema que vale la pena analizar. Tanto Chile como Uruguay hicieron convenios con laboratorio Pfizer, con una determinada cantidad de dosis que le habían prometido que iban a tener. Cuando empiezan a reclamar, le entregan con cuentagotas, y ya avanzado enero, febrero, marzo, empiezan a buscar otras vacunas en el mercado. Y realmente el mercado estaba sobredemandado, con muy poca oferta. El único laboratorio que tenía oferta en el mercado era el laboratorio Sinovac de China. Y fíjense el dato. Digo Chile y Uruguay porque son los más significativos, pero también le pasó a Brasil. Fueron y compraron una enorme cantidad de vacunas Sinovac para poder hacer frente a la demanda de la población de vacunar, y vacunaron de una forma impresionante. Hay que verlo, el proceso de vacunación fue muy fuerte. Sin embargo, no logran parar la pandemia. Digo, Pfizer les incumplió los contratos, les entregó con cuentagotas. Para que tengan una idea, Chile tiene 18 millones y medio de vacunas, de dosis aplicadas, de las cuales 3 millones vinieron de Pfizer y el resto son de Sinovac y algunas de AstraZeneca, muy poquitas. Sin embargo, no pueden parar la pandemia. La conclusión es que compraron una vacuna con una muy baja eficacia. Cuando uno la mira, tiene 50% de eficacia. Claro, era la única que estaba en el mercado en el momento que tuvieron que salir. Y fue como consecuencia del incumplimiento de los convenios establecidos con el laboratorio Pfizer. A Brasil le pasó algo similar. Y, digamos, ellos absolutamente se negaron en todo tiempo a entablar relaciones con la Federación Rusa y no tuvieron Sputnik. Cuando uno mira ese fenómeno, si Argentina, con el nivel de disputa política mediática que tiene con el tema de la vacuna, hubiese comprado la vacuna de Sinovac, no hubiesen colgado en el obelisco. Por la procedencia de China.
la eficacia, 50%, y las mentiras después se le agregan, imagínense en conflictos políticos que hemos tenido. Sin embargo, cuando uno escucha algunas usinas ideológicas, fundamentalmente los medios de comunicación, hablan maravillas del avance del proceso de vacunación, tanto en Chile como en Uruguay. Sin embargo, hay que hablar, acá tenemos a Mario, yo estoy hablando con gente en Chile, la verdad que la situación es tremenda en Chile, tremenda, porque le está fracasando la vacuna, concretamente, le está fracasando la vacuna. Tenemos, si me permiten interrumpirlo, o para continuar, una pregunta que llega de quienes están siguiendo por YouTube, Carlos Franca, que lo agradecimos hoy al comienzo, dice Carlos, esta disputa de corto plazo entre los intereses comerciales de las farmacéuticas decantará en una, dos o pocas vacunas COVID en el corto plazo. ¿Cómo ven esa proyección? No entiendo lo que es decantará. ¿Decantará en una, dos o pocas? Yo entiendo que Carlos, el planteo es si la pandemia, si el mercado da para tantas distintas vacunas en el mercado y si va a haber algunas que van a continuar, digamos, en el futuro, en el corto plazo. Bien, entendido. Carlos, mirá, yo lo primero que digo es que acá hay un montón de novedades en el mercado. Un montón de novedades. Y mirando el mercado, sobre todo mirándolo en la Argentina, pero mirándolo en el mundo, hay un montón de novedades. Que Biden se está dando cuenta, por lo tanto hoy sale a hacerse el bueno y a donar, que es lo que se conoció como diplomacia de la vacuna. Digo, hoy nosotros, cualquiera que yo, como profesional, pero cualquier consumidor argentino, cualquier paciente en Argentina que entra a cualquier farmacia y lleva cualquier medicamento, no va a encontrar ni Made in China ni Made in Rusia. Nunca, jamás. Alguno de la India, si sobre todo es una vacuna, o algún suero, puede encontrar. Entonces, esto también está ocurriendo en el mercado. Que los mercados occidentales, como el nuestro, que toda la vida tuvimos productos fundamentalmente de las compañías norteamericanas, las compañías de la Unión Europea, hoy nuestros gobernantes se están dando cuenta que no son los únicos que producen medicamentos en el mundo. Y que hay otros estados y otras compañías que producen medicamentos y quizás mucho más barato. Dato número uno, va a haber un mercado mucho más diverso, mucho más competitivo. En la medida, obviamente, que la ANMAT autorice, que haya registro de calidad, etcétera, etcétera. Segundo punto, hay que vacunar 7.500 millones de personas en el mundo con dos dosis, lo cual me hace a 15.000 millones de vacunas solo en la primera campaña. Seguramente habrá una segunda campaña, y si es que hemos domado al virus en dos campañas, después habrá una vacuna que será parte de lo habitual de los procesos de vacunación, no le digo calendario, pero que estará en las oficinas de farmacia, en los hospitales para vacunar. Esto es solo en el mercado enorme. Un pequeño mercado. Yo creo que van a coexistir en el mercado unas cuantas producciones. Digo, y que va a bajar el precio. No tengo ninguna duda que también lo que se va a producir en el mercado. Hoy es un mercado que las grandes compañías lo tienen sobrestoqueado y con mucha oferta. Por eso yo creo que Estados Unidos va a un camino de liberación de sus stocks. La Unión Europea en tres meses va a estar en ese mismo proceso. China anunció que ahora en agosto, cuando inmuniza el 70% de su población, va a liberar stocks, y la India está en ese mismo proceso. Ahí van a llover vacunas en todo el mercado a precios más razonables. Yo creo que van a quedar unas cuantas. No van a quedar dos o tres, van a quedar unas cuantas. ¿Digo? Y que van a ser de una accesibilidad mucho más barata. El problema central es qué está pasando en estos meses, qué pasó de diciembre a hoy, que tiene que ver con la recuperación económica. Mauricio era muy claro, digamos, en ese contexto. Tiene que ver con porque hay un dato que nosotros por ahí no tenemos en cuenta, que nosotros tenemos información de los países que registran. Después hay una enorme cantidad de países que no registran o que sus registros son desconfiados. Pero Perú, cuando empezó a registrar más o menos seriamente,
Hoy es el país en el mundo que mayor cantidad de muertos por millón de habitantes tiene. 7.400 muertos por millón de habitantes. Perú hace 2 meses atrás ni registraba. ¿Alguien cree en los registros de Ecuador? ¿O alguien cree en los registros de los pueblos de Centroamérica o de la África subsahariana? Realmente, entonces, acá hay un proceso de la pandemia. Es mucho más trágica de lo que uno puede leer en un monitor que establece y da información de los países que registra. Entonces, yo creo que va a haber muchas marcas que van a convivir en el mercado, que van a existir, pero yo creo que los datos nuevos es que hay una nueva hegemonía de industrias y productos farmacéuticos, sobre todo en Occidente, de lugares que hasta hoy no las tenían. Bueno, tenemos, a ver, estoy leyendo mensajes, pero bueno, son de saludos, de felicitaciones. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna reflexión, algún comentario? Sí, agradecemos, por supuesto. Isabel, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Felicitarlos a los dos por la charla. Bueno, a modo de reflexión, creo que la pandemia, aquellos que conocemos lo que es la fabricación de medicamentos y de vacunas en particular, creo que Argentina tiene ciencia, tiene tecnología, tiene materia gris importante, y también decirles que María Floco, que es la vicepresidente de AstraZeneca, es egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Aquellos que han cursado la carrera de farmacia por los años 70 la han tenido de profesora. Por eso digo que los recursos humanos son muy importantes en Argentina. Creo que lo que nos deja esta pandemia también es ver y tratar de desarrollar la industria farmacoquímica, ¿sí? Porque más allá de que podamos fabricar medicamentos, los insumos, los principios activos y los envases, los excipientes, vienen todos de afuera. Creo que ahí también es un importante desafío para poder fabricar en Argentina y para poder abastecer a la región. Y específicamente en el tema vacunas, preguntarle a Gustavo, que lo escuché que fue muy por arriba, o yo no te entendí bien, si vos suponés que la retención de las vacunas de AstraZeneca es porque salieron a un precio de $3-4 con respecto al resto de las vacunas que estaban entre 10, 15 hasta $20. Bien, Isabel, yo no tengo ninguna duda. Cuando uno mira los comportamientos y el ataque periódico que tiene la vacuna AstraZeneca en el mundo, si uno mira los últimos 10 días del diario Clarín, y no quiero hacer anticlarinismo, ¿no?, vas a ver que todos los días sale una noticia diciendo que es mala, que no tiene estabilidad, que causa trombo, que ahora no sé qué irritación en la piel. Y esto no ocurre en la Argentina, nada más, ocurre en toda parte del mundo. Esto es una decisión política de quienes piensan esto, ¿no? De atacar el proceso. La Agencia Europea de Medicamentos autorizó la vacuna, automáticamente 7 estados la bajaron. Después, digamos, cuando presentan los papeles y los datos, la tienen que dar de alta, porque no hay motivo, no hay relevancia científica que pueda decir que eso es verdad. Lo mismo está pasando en Chile. Acá hay un nivel de presión sobre las agencias que es extraordinario. Fíjense lo que está pasando con Sputnik, con la EMA. Sputnik, si hay algún referato más o menos razonable y confiable, es de Lancet. Si de Lancet dice que esto es así, la EMA le viene pisando la autorización de la vacuna y la visita de Biden a la Unión Europea en estos días y el encuentro con Angela Merkel es la discusión de 2 o 3 cosas. La planta de Gazprom, que va a proveer de gas a la República Popular de China, a todo el complejo industrial de manufactura china y a la Unión Europea, fundamentalmente a Alemania. Y otro punto que tiene que ver
es con el tema de la vacuna de Sputnik y la de AstraZeneca. Digo, esto es así, cuando vos largas un producto en semejante pandemia, donde vos tenés el derecho a la propiedad intelectual de un producto que vale 40 y otro te lo saca a 3, evidentemente ahí hay un problema real y de competencia. Yo le preguntaría a la autoridad de la FDA, con el respeto que merece la FDA, que es una agencia extremadamente seria, si no está teniendo un criterio político. ¿Cómo autoriza la vacuna, todas las vacunas que está autorizada, las tres que tiene autorizadas para su mercado, que no es casual, que sean propias, patentes propias, de, y voy a hablar de Pfizer particularmente, la composición accionaria del laboratorio Pfizer, primero de Vanguard Group, segundo BlackRock, y el tercer accionista es Street State Corporation, tres fondos de inversiones, que son los líderes de los fondos comunes de inversiones de Wall Street, ¿no? Con una altísima influencia en el Partido Demócrata. Bueno, ahí ya nos metemos en un tema mucho más complejo. ¿A qué es lo que digo? Que evidentemente todas estas decisiones, no lo científico, si bien es importante, hoy está pasando a segundo lugar. Hoy hay un nivel de presión y de juego de las corporaciones financieras. Yo en un momento dije, acá hubo una reconversión del capital dentro del proceso industrial, que hizo que los sectores financieros entraran con mucha importancia, y los sectores financieros son los que provocan, los que, digo, donde Argentina salió a la reestructuración de su deuda y salió herido. Digo, BlackRock es uno de los fondos comunes de inversiones que más tensó para no aprobar la reestructuración. Sin embargo, la reestructuración salió igual. Yo a lo que me refiero es esto. Yo estoy convencido de un sabotaje. No está escrito en ningún lado. Pero Macron y Merkel se lo pidieron encarecidamente a Biden, se lo encarecieron públicamente que se liberen esas dosis. Y esto es el juego de la geopolítica, digo, donde hay un montón de cosas que no se dicen, pero ocurren. La industria farmacéutica argentina, Mavisa, no dice lo que pasó con su retención, sobre todo de viales y filtros de AstraZeneca, perdón, de Estados Unidos, que iban para Lyon, de México. Cuando uno mira cómo se componen, sobre todo Synergium, ve que Synergium tiene acuerdos de desarrollo estratégico con Pfizer, con Novartis, con todo. Digo, hay gente que no dice cosas públicamente, pero la dice en privado. Yo estoy convencido de que esto es un sabotaje. Yo, como no tengo compromiso con nadie, puedo decir lo que quiera. Digo, después me lo van a tener que... Nadie me dijo lo contrario. Digo, pero yo estoy convencido que hubo un sabotaje enorme sobre Sputnik. Sobre todo los chinos, ni hablar. Lo que pasa es que China ya tiene otra potencia y una capacidad de producción y de lobby geopolítico que es enorme. Pero, digo, cuando uno escuchaba los discursos de algunas apreciaciones de algunos dirigentes de la oposición, que no los voy a nombrar, hablando de Sputnik, y después ponía la televisión española, decían lo mismo, y ponía la televisión de Francia, decían lo mismo, evidentemente hay alguien en este mundo, alguien o alguienes en este mundo, que está craneando un boicot a ese proceso. Porque si hay una novedad, la novedad de la geopolítica del mercado de la vacuna en este momento es la reaparición de Gamaleya. Bueno, es un dato menor. Gamaleya es un gran laboratorio de la que fue creado en la Unión Soviética con una enorme potencialidad que después había desaparecido. Nadie hablaba más de Gamaleya. Pero Gamaleya tiene 8 o 9 premios Nobel. Digo, es un instituto de una relevancia. Bueno, seguramente Mauricio debe saber más que yo. Digo, pero la reaparición de Gamaleya, siendo la primera vacuna que aparece en el mercado, no es un dato menor. Digo, y la decisión, fíjense, a ver, Isabel, no solo hubo el boicot de las 60 millones de dosis de AstraZeneca en Estados Unidos, en Italia, AstraZeneca tiene una planta en Italia, tenía 30 millones de dosis para enviar a Australia en un convenio y la EMA no se la dejó salir por presión de Estados Unidos y del laboratorio de Estados Unidos. Esto no es menor, es un dato que hay que mirarlo, cómo se comporta, decir, ¿por qué AstraZeneca no va a poder exportar de Italia a Australia? Las razones son, no están escritas, pero son obvias. Y Sputnik, Alemania quiere contratar Sputnik. Es más, Rusia ha hecho con esta pregunta, con varios laboratorios del mundo, sobre todo de países... Otra pregunta de Alemania. ¿Vos tenés información de cuándo se aprobará la vacuna CureVac? Porque
planteaban que iban a abrir el ciego en el mes de junio y ahora lo pospusieron para dentro de 2 o 3 meses para adelante. Todos ya, sabemos que en la provincia de Buenos Aires, aquellos que tenemos personas cercanas que participaron en el ensayo, ya está casi terminado, simplemente están dependiendo de lo que diga Alemania. Y sería... No es lo que diga Alemania, lo que diga la EMA. Si fuera por Angela Merkel, ya estaría en el mercado, porque aparte se las va a comer, porque es mucho mejor que la de Pfizer y que la de Moderna, porque se puede conservar entre 0 y 8 grados. No necesita temperatura. Digo, acá hay una enorme presión sobre la agencia americana, perdón, la Agencia Europea de Medicamentos, para frenar todo lo posible la salida al mercado de CureVac, porque la mayoría de los estados de la Comunidad Económica Europea han comprado por anticipado CureVac, y CureVac ha firmado convenios con Novartis, con Glaxo, con Aventis y algún otro laboratorio más que se me está escapando. Y Bayer. Principalmente Bayer. Con Bayer fue el principal. Es una potencia extraordinaria en el mercado. Y quizás salga un precio de la mitad de la de Moderna, o menos. No. Bueno, alguien le está pisando el expediente, como diría, alguien está encajoneando el expediente. Y el viaje de Bayer al Reino Unido primero, pero sobre todo después, a Bruselas, tiene que ver con esto. O sea, Estados Unidos quiere recuperar la hegemonía perdida en el mundo y su concepto de unidad estratégica con la Unión Europea, porque lo está perdiendo. Porque está siendo debilitado ese proceso. Porque los europeos, si hay algo que no son tontos, digamos, y se dieron cuenta que en enero, febrero y marzo se lo fumaron en pipa, aunque te la mando la semana que viene, Pfizer, Moderna, Johnson, pero no son ellos, es el Estado de Estados Unidos y todo lo que representa en el mundo, les pisó las dosis. O sea, solo podían adquirir dosis de estos laboratorios en las plantas productoras que están en Europa. Todas las que están dentro del territorio de Estados Unidos tenían prohibido la exportación, salvo el Reino Unido y el Estado de Israel. Canadá, una de las plantas de Pfizer, está en Michigan, casi en la frontera con Canadá. Canadá, para tener la cantidad de dosis que tuvo que comprar en Europa. Tuvo que traer las vacunas de Pfizer de Europa. Entonces, con mucho respeto a Pfizer, que yo creo que era una gran compañía farmacéutica, enorme, realmente, más que a Pfizer, a estos visitadores médicos que ha contratado, que son los dirigentes políticos de la oposición, porque son visitadores médicos malos, están provocando un daño enorme. Con toda esta chicana política de todo el día, están provocando un daño enorme a Pfizer, porque en realidad lo que ha ocurrido en el planeta, fuera de Estados Unidos, es que Pfizer ha tenido que incumplir todos sus contratos por el tema de la DPA, la política. Lo que pasa es que esta discusión no la quiere, sobre todo, es complejo darla, porque juegan los intereses en la Embajada de Estados Unidos, juegan muchos intereses. Y nuestra industria, que es una industria potente, tiene convenios con Pfizer. Mirá, los laboratorios nacionales, casi todos tienen algún convenio de cooperación en algún segmento que hacen convenio. Y está bien que lo hagan, nadie lo está diciendo, pero me parece que cuando uno tiene que discutir con honestidad intelectual, tiene que ver este tipo de cosas. Yo estoy convencido, Isabel, que CureVac no sale en el mercado porque la Agencia Europea de Medicamentos tiene una pata encima fuerte de las corporaciones americanas. Va a estar difícil el trayecto, entonces. Gracias, ¿eh? Adelanto por ahí. Tiene que ver porque me parece que no es solo las vacunas, sino lo que decía Gustavo de los insumos. Me parece que ha sido, cuando uno mira también ahí, había un análisis de los componentes que se necesitan para cada uno de los desarrollos y son industrias que están muy relacionadas. Y bueno, esto de los filtros, que parece como una cuestión que en su momento parecía trivial, no, seguramente es uno de los aspectos, y por eso tiene tantas herramientas, ¿no? El gobierno de Estados Unidos con esa prohibición. Yo, y decía que por ahí adelanto una próxima actividad, estamos viendo si podemos conversar con alguna de las autoridades cubanas que están en el desarrollo de las cinco prototipos o
o candidatos de vacuna, que también adelantaba Gustavo. El otro día hablaba con Luis Herrera Martínez, que es el director general del CIGB, y bueno, comentaba la problemática que el bloqueo implica en estos términos de concretos para el desarrollo de las vacunas cubanas, ¿no? Cómo tanto Trump, pero también Biden, les está haciendo muy difícil cualquier suministro de insumos para los desarrollos cubanos de vacuna. Y me imagino, ¿no? Esto, ¿no? Va desde el tornillito hasta el filtro, pasando por, ¿no? Así que, bueno, me parece que la geopolítica se juega hasta en lo menos pensado, hasta en el detalle menos pensado de cada uno de estos insumos. Mauricio, hoy hablé con Luis Ilarregui, que es nuestro embajador en Cuba. Me decía que es increíble el nivel de boicot que tiene la Soberana y Abdala, que son los dos productos que están en fase 3, pero están aplicados. Ellos ya han aplicado 2,5 millones de dosis, tienen el 13% de la vacuna, de la población vacunada. Y era un problema enorme. Primero porque es el país que más sufre el tema de la pandemia, porque su ingreso, fundamentalmente el 35% del ingreso de divisa, es por el turismo. Entonces, es cerrado el turismo directamente. Me decía esto, que hay semanas que llaman a la población a vacunar y vacunan, y después se para. Y tiene que ver con la llegada de insumos, pero fundamentalmente los viales. Tienen problemas con los viales. Sí, está absolutamente bloqueado el proceso, saboteado por la ley Hatch-Waxman. Esta es una ley que a las empresas multinacionales le prohíbe comerciar con Cuba, digamos, mejor dicho, el que comercia con Cuba no comercia en el mercado americano, y eso es una influencia, por lo tanto es muy potente esa ley. Que dijo Biden que iba a destrabar, iba a recuperar la negociación que tenía en su momento en la gestión Obama, pero la verdad que todavía no ha pasado nada. Pero sí, sí, lo de Cuba. Cuba tiene 6 productos en desarrollo, 2 muy avanzados, que están en fase 3, pero bueno, con enormes dificultades para avanzar en su proceso por este tipo de situaciones. Bueno, llevamos casi 2 horas de actividad. Estaba mirando recién también el canal. Bueno, muchos saludos, muchos comentarios de agradecimiento, Gustavo. Si te parece, vamos, no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Esto era un charla-debate abierto, creo que ha sido muy enriquecedor. Si no hay más comentarios para hacer, si les parece, vamos entonces cerrando, agradeciéndole por esta tarde. Gustavo, muchas gracias de nuevo. Una sola cosita más, como legislador, hay un proceso de discusión respecto de qué es lo que pasó, por qué Pfizer no está en condiciones de venderla a la Argentina. Pfizer nos pidió a Argentina un convenio, para eso había que crear una ley especial. La legislatura votó por unanimidad la ley especial, donde quedaban fuera del proceso de indemnidad el tema de mala fe y de negligencia. Yo, para graficarlo, digo, mala fe, que el laboratorio haya tenido la intención de matar a media población de la Argentina y haya hecho un lío. Negligencia de que se haya equivocado en el proceso de fabricación, haya tenido algún convenio. Bueno, se votó esa ley por unanimidad, se votó una ley en la provincia de Buenos Aires por unanimidad, sin embargo, Pfizer establece la indemnidad por negligencia. Es un debate que estamos teniendo nosotros, que no, digamos, en particular, voy a decir mi opinión, pero la opinión del bloque y la opinión que hoy tenemos en la mayoría, no queremos cederla a condición de indemnidad por negligencia. Ese es el problema central. Ahora hay un proyecto del Frente Cambiemos de aceptar la indemnidad por negligencia, que fue así como firmaron algunos países del mundo, no todos, pero fundamentalmente lo que firmó, en principio, porque hay confidencialidad en todos los convenios, Uruguay, Chile y Brasil y Colombia. Así que bueno, esta es la situación que la quería aclarar, porque todo el mundo me pregunta por qué no compramos país. Esta es la situación, yo no sé si se va a terminar arreglando o no. Diálogo y negociaciones hay todos los días.
Bien, Gustavo. Bueno, de nuevo, Pfizer muchas gracias. Planta, sí. Excelente. Sí, sería bueno, Gustavo, que dentro de 2 o 3 meses hiciera otra y nos conté cómo va funcionando este tema de las vacunas. Yo estoy a disposición, y vos como presidente de CAFAR podés organizar algo para los asociados del CAFAR. No, a mí me gusta, la verdad que informativamente está bárbaro. Y este sistema Zoom funciona un montón. Pensá que yo estoy en Jáuregui, hoy estaba en La Plata, ahora estoy en Jáuregui, y Luján. Y fíjate que charlamos lo más bien. La verdad que le agradezco la invitación y bueno, Gustavo, quedamos al habla y Mauricio también. Y a ver si podemos hacer algo. Isabel, ahí nos tenemos que aprender también. Está bueno la charla. Bueno. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias a ustedes. Excelente. Gracias, Gustavo. Excelente. Que se repita entonces. Se repita, muy claros los dos, así que muchas gracias. Mariana. A seguir, tenemos que militarlo. Esto viene para largo y creo que debemos tomar este conocimiento que le tenemos una militancia, una representación de trabajadoras y trabajadores. Está muy bueno con todo el debate que tenemos continuamente por los medios de comunicación. Y yo, Gustavo, te digo, si hay que ser anticlarinista, soy anticlarín, porque detrás de todos están ellos. Así que gracias. Gracias, Mariana. Bueno, chau, gracias, Isabel. Horacio, que vi que entraste tarde, pero venimos intercambiando ahí algunas cositas. Siempre un gusto conocerte también. Que... Sí, entré tarde, no llegué a tiempo. Venía de otra cuestión. No, por favor. Pero... Me interesaba, la dejarán grabada, ¿no? Sí, queda en el canal de la facultad. Sí, queda ahí, búsquenla en YouTube, el canal de la facultad va a quedar grabado, sí. Me interesaba particularmente el tema porque creo que es un tema geopolítico y creo que ver ese tema geopolítico nos tiene que valorar la necesidad de un desarrollo nacional. Cueste lo que cueste y haya que hacer el esfuerzo que haya que hacer, porque no es cierto que es imposible. Nosotros hemos producido cosas y en realidad no producimos porque no nos dejan, no porque no podemos. Yo eso lo sostengo. Lo que estamos viviendo en Pfizer... Yo nunca creí que íbamos a vivir esto. Yo escucho argumentos que me hacen volver al medioevo, no puedo creer lo que escucho. Es un bombardeo sobre las personas terrible. Yo nunca he visto gente que se preocupe por la marca, por si es más efectiva. Lo que se sabe de inmunología, gracias a esta difusión malintencionada de agentes de propaganda médica. Pero creo que lo dominante es que es hoy la vacuna en lo esencial es un elemento de dominio geoestratégico de todas las potencias. Y nosotros tenemos que saber, no, como esto va, ojalá no, pero lo más probable es que tengamos largos años de vacuna, nosotros tenemos que tener un desarrollo nuestro. Y no necesitamos la última generación de vacuna. Fíjense la vacuna cubana que simplemente... agregar el antígeno al núcleo de la antitetánica. Es decir, nosotros tenemos que ir a lo que la OIT, la UN, la OMS llaman tecnología apropiada, científicamente válida, técnicamente eficaz para nuestra realidad y socialmente aceptable, porque nosotros a la larga tenemos que pensar en un país independiente. No podemos seguir un país teniendo un país cuya producción tiene un 68% de producto importado, mientras Brasil tiene un 24%, este es nuestro problema del dólar. No podemos tener un país donde Paraguay, si vendiera toda la soja que dice que vende, tendría que sembrar hasta en las casas, porque es contrabando argentino lo que vende Paraguay. Y ahí se van del orden de los 10 mil millones de dólares anuales. Lo de la hidrovía es una vergüenza. Multitud de lugares donde Argentina se desangra. No es porque nos falta plata, es porque tenemos que cortar la hemorragia. Es una hemorragia. Nosotros tenemos una industria de medicamentos que exporta por el orden de los 900 millones de dólares, más o menos, e importa insumos por 1.600. Eso no funciona. Tenemos sobrefacturación de
importaciones, subfacturación de exportaciones, como el caso de la hidrovía. O sea, a nosotros se nos va fácilmente un préstamo del Fondo Monetario Internacional por año en de sangre. Nosotros tenemos que sacar, nosotros tenemos proyectos de vacunas, somos pocos los que tenemos, y hay que decir que los proyectos nuestros, yo lo repito en todos lados, están languideciendo, necesitamos dedicar más fondos, y hay que sacarlo donde hay que sacarlo, no podemos seguir con esta situación. Y si no, vamos a pagar otra vez el año que viene, porque nos van a volver a presionar. Yo creo, hay algunas cosas que tal vez tendríamos que precisar más, AstraZeneca Oxford actuó de acuerdo al Brexit, primero Inglaterra y después los demás, traicionó hasta los europeos. Y Pfizer, todos sabemos quién es Pfizer. Pfizer, yo tenía un artículo del año 19, lo refloté porque todos sabemos las cosas que hace Pfizer. Y los que trabajan en ANMAT y en inspecciones saben lo que es Pfizer. Y ahora se convirtió en algo maravilloso, que si no tenemos Pfizer no podemos hacer nada. Pobre Susana Jiménez, que la vacunaron con Pfizer, ¿no? Inexplicable cómo se vino a contagiar esta pobre mujer que se fue de la Argentina porque no aguantaba más la Argentina y casi tiene que pedir de rodillas que la traigan de nuevo acá. Hemos visto reflotar el sistema de ciencia y tecnología tantas veces humillado, mandado a lavar los platos, hicieron falta respiradores y se produjeron respiradores. ¿Quién iba a creer? Yo trabajo en bioseguridad hace 25 años. ¿Quién iba a creer que Argentina iba a producir barbijos del tipo de 95% de seguridad? ¿Y quién iba a decir hace dos años? Si nosotros hace dos años no producíamos ni los hisopos que se usan en bioquímica de madera con el turulo de algodón, y ahora producimos el hisopo que sirve para hacer PCR. Entonces nosotros no nos dejan producir. Nosotros lo que tenemos que pensar en lo nuestro y en desarrollar la vacuna nacional. Yo estoy de acuerdo, esto lo hemos escuchado, que hemos hablado con Docena también. Yo estoy de acuerdo en que no haya patente, porque la verdad que esta inversión de 10 mil millones de dólares, según Lancet, que ahora se ha convertido en una Biblia, que nadie había leído antes, con 10 mil millones de dólares que provinieron de estados y de organizaciones sin fines de lucro, no por inversión privada. Nunca pensó la industria farmacéutica que iba a tener una clientela de 7 mil millones de personas asegurada. Entonces nunca se dedicaron al crónico, que es el cliente eterno, y a una serie de cosas que todos sabemos de la industria farmacéutica mundial. Todos sabemos la cantidad de cosas que han pasado en la historia de productos. Yo, cuando nací, tenía problemas hasta los 5 años, problemas de estreptococo en garganta. Recién me pude aplicar la penicilina a los 5 años. Antes tenía la sulfa. La sulfa tardaron como 10 años en autorizarse porque estaban patentadas como pigmento. Tuvieron que modificar la molécula para poder patentarla. Y yo a los 5 años me podía haber muerto, simplemente por una cuestión de patente. Yo estoy en contra de eso. Pero así como decimos contra la bomba atómica, pero si la demás la tienen, la quiero. Yo quiero que haya libre patente, pero si los demás tienen vacunas, yo quiero la mía. Pobre, humilde y adaptada a nuestra realidad. Nosotros no tenemos que tener una vacuna que necesita 70 grados bajo cero para moverse. Porque me quiero decir cómo lo van a meter en la Argentina profunda. Porque hay que reconocer, y a veces se comparan cosas incomparables. Yo vivo en Lanús, entre Quilmes y Avellaneda, hasta Itatí. Yo calculé con los mapas una densidad por el censo más bajo, de 17, que es muy dudoso. 37.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Estocolmo tiene 5.000 con todos los servicios. Buenos Aires tiene 14.000. Lanús, donde estoy, tiene 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado, que es 48 kilómetros cuadrados. Ni cloaca. 205.000 son pobres y 75.000 son NBI, como necesidades básicas insatisfechas en Lanús. Esto no se puede comparar con Suecia. Nosotros tenemos que pensar en esta realidad. Y esta realidad exige, esto es una epopeya. Yo la primera vez que me dijeron pandemia, dije, piensen en una guerra mundial. En la gripe española se murieron 22 millones, 50 millones de personas. Y en la Primera Guerra Mundial, 22. Nosotros tenemos tantos muertos como los muertos ha habido desde los bombardeos de Plaza de Mayo hasta la dictadura.
Nosotros tenemos por día una muerte de Malvinas y tenemos por día un bombardeo de la Plaza de Mayo de 1955. Entonces tenemos que pensar en algo excepcional. Hay mucha gente que se ha enriquecido y se sigue enriqueciendo hoy, pero se sigue enriqueciendo malamente, hay que decir la verdad. Es imposible, y vayan a ver la revista Forbes, Fortune, todo lo que está diciendo de lo que se están enriqueciendo en el mundo. Así que yo creo que hay que ir por la vacuna nacional. Yo quiero postular que empecemos a empujar esto. Estamos tratando de ver si hacemos un documento de firma pública para empujar nuestro proyecto, nuestros proyectos nacionales de desarrollo, que sean de tecnología apropiada, no serán de la última generación, pero el otro día hablábamos con alguien que está dedicado a otros temas y yo pensaba lo mismo. Yo me daría una vacuna tradicional con toda tranquilidad. Con toda tranquilidad. Nosotros tenemos mucha experiencia en la producción de vacunas. Como en el suero antiofídico que podría aplicarse al suero equino. Eso es una vieja cosa que nosotros tuvimos siempre. Por lo tanto, creo que hay que empujar eso. Hay que poner al Estado coordinando eso y poniendo eso como prioridad principal. Y no alcanzan 100 millones de pesos. Hay que poner plata. Y plata en la Argentina hay simplemente con que hagamos un torniquete al de sangre que hay, que es impresentable. La verdad, el que duda de esto, ustedes hablan de Clarín. Yo a veces por la necesidad de distinguir entre la felicidad y el sufrimiento, escucho dos días a Canal La Nación Más. Escuchen a Canal Nación Más, no miente, eso es lo que piensan. Nosotros no podemos admitir esa Argentina, es una Argentina arrodillada, donde lo que pagan, estas pandemias se extienden por los que tienen plata para viajar, pero termina matando al pobre. Eso fue la gripe española, donde al último murieron los más pobres, sanitaria, social y económicamente. Esa es la historia, hay mil trabajos buscándolo, no en los charlatanes de plazoleta que tenemos en los medios de comunicación. Lamento haber llegado tarde y la próxima vez, bueno, hoy me enteré a última hora, además a último momento y no lo pude cortar. Gracias por haberme invitado. Gracias por tus palabras. Buenísimo. Ya vamos a repetir algún evento desde ya. Y me parece que el eje que planteás, aparte de sé que conocés el desarrollo que estamos llevando adelante acá en La Plata y que lo apoyás y que... Queremos colaborar. Yo trabajo en UBA y en la Fundación Bioquímica Argentina. Yo sí. Puedo asegurar que todo lo que necesiten y nosotros podamos hacer, a favor, cuente con nosotros. Porque es una epopeya. Nos toca la pelea, pero hay luz en el fondo del camino. Y creo que el mundo no aguanta las cosas que esta gente cree que se puede aguantar. Esta gente me refiero a lo que estuvimos hablando, ¿no? Creo que lo que está mostrando el mundo, nos mostraron el ejemplo de Chile, y Chile, bueno, los que no votaron piensan peor que los que votaron de los que tuvieron. Lo de Colombia, lo de Bolivia, hemos visto, yo estuve varias veces en Bolivia dando clases y justo tuve 15 días antes del golpe y se olía en la calle. Y la primera vez que estuve en Santa Cruz de la Sierra dije, qué racismo hay en este país, parece Sudáfrica. Y la tercera vez que estuve me dije, qué parecido a la Argentina, tiene hasta la misma consigna. Se puede, decían en Santa Cruz. Y una miembro de la Academia de Ciencias de Bolivia me explicaba cómo los pueblos originarios tenían por tal razón genética aquellos tal defecto de ser mentiroso, aquellos cetros, el defecto de ser ladino y qué sé yo. Y ese golpe fracasó en 11, 12 meses. Yo creo que el mundo no está para aguantarse lo que ellos creen que se pueden aguantar. Así que hay que ir para adelante. Yo creo que tenemos, pocos países tienen el desarrollo que nosotros tenemos. Se pone en planta acá porque hay la capacidad humana. Y yo pienso lo que decía Ramón Carrillo, en el hombre argentino reside la verdadera nación. Y bueno, tenemos ese hombre argentino que es lo principal de la fuerza productiva de la Argentina. Más importante que las máquinas, porque las máquinas las vamos a hacer como las hicimos. Nosotros tuvimos el segundo avión a reacción de América, después de Estados Unidos, en el 1950. Fabricamos trenes, barcos, tanques. Tenemos un desarrollo atómico que no tienen los demás. Pero eso fue porque nos sacamos las anteojeras, porque hay una anteojera que dice no se puede. Nos ponen el yugo como al buey y los anteojeras como el caballo, y nos hacen ver solamente lo que ellos quieren que veamos. Pero no es cierto. Yo creo, y lo dije la otra vez en una presentación,
paso a paso un aviso, hicimos en un acuerdo de la Fundación Bioquímica Argentina con la Facultad de Farmacia y Bioquímica de Buenos Aires, un observatorio bioquímico de observatorio bioquímico de la salud argentino. Con la idea de, hemos visto lo que faltan, los datos que faltan, no aquí. La provincia de Buenos Aires tuvo la honestidad de decir que faltaba. A mí me van a hacer creer que Bolsonaro sabe lo que pasa en La Rosiña, la primer villa de América, y después está Itatí, que es la nuestra. Me van a decir que Estados Unidos sabe lo que pasa en el Bronx. No solo no sabe, sino que no le importa. A Estados Unidos mandó la Pfizer a Israel, porque estratégicamente para Estados Unidos es más importante Israel que el Bronx, porque allí viven nada más que los hispanoparlantes y los afroamericanos. Esto es lo que tenemos que discutir y tenemos que ir para adelante. Tenemos vacuna y tenemos capacidad humana. Produzcámosla. Será el año que viene o será cuando podamos. Pero hace falta ponerse ahí y el Estado tiene que estar a la cabeza. Con plata y con apoyo y con coordinación trabajemos todos juntos. Con nosotros pueden contar. Desde el Infibioc, lo digo, de la UBA, y lo digo desde la Fundación Bioquímica Argentina, siempre. Para lo que quieran. Gracias. Muchas bien, gracias. Bien, bueno. Horacio, pregunto, ¿Horacio, sos bioquímico? Soy bioquímico, y como está Isabel Reynoso, voy a decir que también... ¡Feliz día! Conozco. Soy químico, soy farmacéutico, bioquímico de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en epidemiología de la Universidad Nacional de Lanús, y estoy doctorado en la UBA. Hijo de la Universidad Nacional y de la Me gustó tu mensaje. Lo único que quiero sumar a lo que dijo Horacio. Me gustó tu mensaje y felicidades que hoy es el día del bioquímico, por eso te preguntaba. Ah, cierto. Tu correo. Cierto. Hoy cierto. Es el día del bioquímico, así que felicidades. Horacio, que me parece que hay que hacer los ensayos clínicos en niños, porque otra presión que se va a venir es que hay vacunas que ya se están haciendo los ensayos clínicos y va a venir la presión por ahí. Ya hay algunos medios que están tomando el tema de los menores de 18 años, y como siempre pasa, o sea, se focalizó en el adulto porque era el que mayor mortalidad tenía, pero me parece que los próximos ensayos clínicos de las futuras vacunas hay que hacerlo en todo el rango etario para tener a disponibilidad en Argentina vacunas para toda la franja, porque hay que vacunar al 70% de la población total. Estoy de acuerdo, y creo que la idea esta de la presencialidad escolar confluye con la idea de que si hay un problema no van a decir que solo Pfizer puede, yo ya lo he escuchado en televisión, que solo Pfizer puede, y entonces nosotros somos culpables de la muerte de los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, yo creo que eso es sumamente importante que lo consideremos. La gripe española tuvo el centro en los niños y fue un drama, un ejemplo de exterminio poblacional. ¿Dónde encontramos los datos de ustedes, Mauricio, de Horacio, de Isabel? Porque yo pertenezco también a algunas agrupaciones que estamos dando, llevando a personas a dar... Yo te doy mi celular en público, dale, porque tal más público que eso no hay. Dale, dale. 155-179-1222. De vuelta, 1551. Para 1559. 1-5-5-1-7-9-1-2-2-2. Es capital, Cerón. Es Buenos Aires. Es Buenos Aires, sí. AMBA. AMBA, está bien. Por lo tanto, es 011, no se equivoquen con el... Está bien. El sí, porque yo soy del interior de la provincia. Ahí acá tenemos otro compañero, Juan Carlos Bocaleri, es del PJ de acá de Rivadavia. Ah, perfecto, en el chat está. Este es el teléfono que estaba en el chat, es de... Ese es mío. Si estoy yo, Mauricio. Bueno, les agradezco un montón, porque estamos muchísimas gracias y ha sido muy fructífera la charla. Bueno. Muchas gracias. Saludos, gracias a ustedes. Que la escucho siempre. Lindo lugar de encuentro. Bueno, gracias lindo, de nuevo. Fue lindo. Muy amables, gracias. Chau, chau.